Ivanovich _7474 obtiene una pista acerca de lo que es la misteriosa voz. Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Blog TK. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Empezamos genial, siempre al sentarme muevo todo el croma y me cargo el comienzo, genial. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Roten, ¿qué tal? Buenas noches, Nailaiki, Magikar, Edwin, buenas noches también. Jesús Trujillo, ¿qué tal? Enhorabuena por tu pedazo de mítico. Alex, me alegro mucho de verte. Señor de señores, emperador de la noche y del día, el dios que nunca duerme y lo ve todo con su omnisciencia. Y tenemos a Macaron, muchas gracias Macaron por esa suscripción. ¡Ojo! Ya llegó. 13 meses de suscripción, muchísimas gracias. Y Tomás Durán, gracias por el follow, bienvenido también. Joder Macaron, al final el primero has sido en alcanzar los 13 meses, creo, si no me equivoco. Se puede ver en la parte de abajo de Twitch. Zambi504, Giordano, Anthony, JS40, bienvenido también. ¿Qué tal? Nico907, buenas noches. Matías Sene está también aquí con nosotros. Y sí, lo estaba pidiendo Giordano y es la verdad lo que tenía pensado. Un poquito de Monogreen Food, que es precisamente el vídeo que he subido hoy a YouTube. Hey, de Mesa Gamer, buenas. Magoya, ¿qué tal? Estás por aquí todos los días últimamente, me alegro mucho. ¿Quién más tenemos por aquí? Que este está Neo, por supuesto. Neo quejándose del bot que he puesto en el Discord, pero no te preocupes, Neo, ya lo he quitado. Bueno, ya lo hemos medio arreglado. ¡Jesús! ¡Qué alegría verte! No sé, me ha alegrado un montón de verte. Mira, que estás todos los días, ¿vale? Pero, joder, me gusta mucho ver que estás por aquí. Michael Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. El Gonzo GD, buenas noches. A ver, ¿quién más está por aquí? Voy hacia arriba en el chat. Omega Extremus, buenas. J. Paike. Los nombres ya sabéis que los leo tal cual. O sea, luego me decís, no se lee J. Paike, se lee J. Paike. Yo qué sé, pues no sé. O sea, yo lo leo. Que luego la gente me lo dice y yo, bueno, vale. Lo diré como pueda. De Daron Sensei, buenas noches, ¿cómo estamos? Y el Boquerón. Ah, bueno, ojo. Muchísimas gracias, Macarm, que le ha regalado la suscripción a El Boquerón, a Ruggé. Se ha vuelto loquísimo. Muchísimas gracias por esas dos suscripciones. R Kepir se ha suscrito él, ¿no? No es de Ruggé, o sí. Ron, LDM. No, es que... Ah, muchas gracias. No sé, las está regalando Macarm todas. De Heimdall. Ojo, Macarm, ¿cuántas llevas regaladas? 1, 2, 3, 4, que eres como Ibai aquí. Muchísimas gracias, Ataru Moroboshi. Pues, joder, pues no sé, no tengo palabras. No, pero lo de Ataru Moroboshi, él sí que ha sido. Ataru Moroboshi se ha suscrito él. ¿Qué está sonando? Qué susto, me ha empezado a sonar una cosa que no sabía qué era. Muchas gracias a Ataru Moroboshi por esos 2 meses de suscripción. Macarm para celebrar, muchísimas gracias. Macarm ha sido espectacular. Al final, de suscripciones han sido de Macarm, pues eso, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 regaladas a El Boquerón, a Ruggé, a De Heimdall, a Ron LDM y a R. Kepir. Increíble, muchísimas gracias, Macarm. O sea, no sé. No tengo palabras. También a El Boquerón y Ruggé, no, ya los había dicho. Vale, es que tengo un poco de jaleo con el chat porque han saltado muchas de golpe, han sido 5 suscripciones, efectivamente. Luego se ha suscrito a Ataru Moroboshi, muchas gracias también. Vale, ya estoy un poquito en orden, 2 meses, gracias. ¿Quién más tenemos por aquí? Rodenas7, Zambi504, Dalmiatán, buenas noches, ¿qué tal? Hoy también llevo tu diseño. Muchas gracias a todos. Joder, vaya comienzo de noche, más apoteósico. Gente que estaba en la sombra, sí, efectivamente, gente que no chatea mucho, pero que está ahí. Y de hecho son la mayoría, o sea, si veis las estadísticas, la media, yo qué sé, cuántos espectadores pueden ser en el año que hemos estado, a lo mejor la media es 150 de espectadores, pongamos, ¿vale? Por decir una cifra. Pues de esos 150 espectadores, de la media, chatean 40 o 50. Los otros 100 no están chateando, o sea que, bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí en silencio, no hace falta. No sé, yo también soy de los que no chatea nunca, veo muchas horas de Twitch, realmente, lo tengo muchas veces puesto de fondo y veo... Veo gente jugando a Magic, cuando está Seth Manfield lo veo, cuando está Croquis a veces también lo veo, veo a mucha gente, veo a LOL Tyler, a Tyler One, el de League of Legends también lo veo a veces, los pongo ahí de fondo tal, y nunca escribo nada, la verdad. Hey. Sus Michael, ¿qué tal? Bienvenido. La leyenda de Selune, buenas noches, muchas gracias. Mira, claro, justo lo he dicho y ahora todo el mundo se pone a escribir. Neo dice, yo no chateo nunca, soy muy tímido. Lo de que eres tímido, bueno, no sé si eres tímido o serio simplemente como persona. Aún no he llegado a esa conclusión, porque a ver, en persona te conozco de muy pocas horas. ¿Eh? Se llama 2020 Pajamas, pero bueno, no sé quién se le ocurrió el nombre. ¿Qué estás diciendo, Nailaiki? Vale, ya entiendo. Hay que leer el chat. Boquepa, buenas noches. Dice Alex, 150 lista oficial, pero realmente todos sabemos que tienes 1.000.000 en las sombras. Ojalá. Kimo, buenas noches. Takisis, buenas noches también. Y bueno, o sea, Macaron se ha vuelto loco hoy. O sea, le regala la suscripción también a Nailaiki, que ya tiene 2 meses además seguidos. Y eso supone que comparte emotes, ¿no? Con la comunidad. Muchísimas gracias, Macaron. O sea, increíble. Se agradece un montonazo. Es el apoyo que hace que yo cada día tenga ganas de sentarme aquí delante de la cámara a grabar. Y bueno, o sea, no sé, no puedo, es que no tengo palabras realmente. Estoy realmente emocionado, en serio. O sea, un año duro realmente. Mucho trabajo en Twitch, pero tenía otro año previo también ya en YouTube, también muy duro de trabajo, y al final la verdad es que recibo muchísimos mensajes, no os podéis imaginar la cantidad de mensajes que recibo al día, respondo todos, Twitter, es que a ver, las redes sociales son muy peligrosas, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, recibo correos electrónicos, recibo todo tipo de mensajes todo el rato, y son todos de agradecimiento siempre, y mira que cometeré 1000 fallos, me equivocaré 1000 veces, pero no sé, pero muchas gracias. No sé qué decir. Ey, por cierto, no he activado. Tengo los 3 monitores, por cierto, si me veis que voy como loco de un lado para otro, es que ya tengo 3 monitores, uno nuevo grande, enorme, de 23 pulgadas ahí, que parece una pantalla de cine. Ey, Ricardo Sáez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y me tiene un poco descolocado, es que es enorme. Así que ya veis que al menos la pasta que se genera en el canal siempre estoy reinvirtiéndola. Pues entre los juegos que compro, el croma nuevo, el monitor nuevo, este tocho de 23 pulgadas, qué maravilla, es que se ve, parece una pantalla de cine. Se ve súper bien. Los que tengo son de 21. Los 2 monitores que tenía eran de 21 y este es nuevo y es de 23, pero se ve súper bien. ¿Qué más he comprado recientemente? Bueno, algunas cosas las típicas que no se ven, pues yo qué sé, algunos cables, bueno, sí, la capturadora nueva que compré del gato, que también va súper guay, hace que se vea mejor el directo. Casi no se nota, pero son cosas que no se notan, como lo del micro, como lo de la cámara, como 1000 cosas. Lo siguiente es la cámara. Tengo que comprar una cámara, una Canon o algo así, pero eso ya son 500 euros, más otras 150 euros de capturadora. Y no sé si comprar un objetivo o no. Yo he oído por ahí que el objetivo no hace falta, o sea, que pongamos que como mínimo es una inversión de 650 euros que a lo mejor algún día me animo a hacer. Bueno, pues he estado probando este mazo, la Mono Green Food, que no lo había jugado prácticamente nada hasta hoy, y me ha gustado mucho, me he divertido mucho con él para grabar el vídeo de YouTube de hoy. Una silla para Doraemon. Doraemon está ahí detrás, lleva el gorro de Tony Chopper, y además lleva también la máscara de la peste, ¿no? La máscara del cuervo de la peste, que me regaló Alex el otro día durante el especial 12 horas. Bueno, me imagino que no habéis venido todos aquí a verme charlar, a estar aquí hablando y eso, ¿no? Me imagino que habéis venido a ver un poquito de cartas mágicas. Así que bueno, pues vamos a darle un poquito a las cartas mágicas. Estoy súper motivado. No, esto que vamos a hacer, estándar clasificatorio, Mythic Food. Venga, vamos a ello. Espera, he dicho que iba a ser Best of 3. Dejadme que cancele. Vamos a jugar al mejor de 3, ¿vale? Ya sabéis que tengo la costumbre de jugar Best of 1 al mejor de una partida, porque todo es más sencillo, más fluido, más rápido, cambias enseguida de rival y no se hace todo muy largo. Entonces vamos a jugar estándar, tradicional, clasificatorio, a ver si sabéis, ¿os acordáis la primera vez que dijeron que iban a cambiar la pestaña esta de jugar? La pestaña de jugar, la iban a cambiar, dijeron hace más de un año. Aquí sigue, porque es un caos. O sea, no es que sea un caos, es que es cutrísimo, es un desastre. Y para la gente nueva, no hay Dios que sepa. Bueno, sí, porque pone jugar, pero le das a jugar y aquí de repente, ¡pum!, 50 modos de juego que no están explicados. Por favor, los programadores, que hay 50.000 programadores siempre. ¿Qué costaría? ¿Cuánto costaría que cuando pones el cursor encima saliese no sé cómo se llama, un pop-up de estos, un desplegable o lo que sea, que dijese en qué consiste el formato, ¿no? Estaría guay, ¿no? Que pasas el cursor por encima y te dice, plop, este formato consiste en esto, ¿no? O sea, simplemente al pasar el cursor por encima que fuese poniéndolo. Pues agradecería. Bueno, a mí me da igual, pero bueno, yo me equivoco a veces, ya lo sabéis. Estándar, tradicional, clasificatorio, vale. Deberían tener un botón que pusiese rankeds o rankeadas o clasificatorias, ¿no? Un bocadillo es la palabra exacta, Macaron, eso es, gracias. Eso, un bocadillo con una explicación, ¿no? Al pasar el cursor por encima. A ver, yo una de las cosas que más agradezco cuando utilizo una aplicación de cualquier tipo es eso. Pasar el cursor por encima de las cosas y que me salga un bocadillo con alguna explicación, algún añadido o algo, ¿no? Buenas, Dorcas, por cierto. Y buenas, gracias a todos los que estáis entrando. Muy buenas. Un bocadillo con una explicación, 7 euros. A ver, Pamper, buenas, dice una cosa, no encuentro tu vídeo de los mazos de Mítico, pues lo subí antes de ayer, ¿no? O ayer, fue el de ayer, ¿no? O no, fue el lunes, creo, o el martes. O el martes. Bueno, yo qué sé, si es que vivo, no sé ni en qué planeta vivo. El martes no fue, fue ayer o el lunes, no recuerdo exactamente qué día. Ah, sí, salimos nosotros. Acabo de clicar que salía yo. Venga, voy a intentar centrarme en las partidas porque llevo una racha últimamente desastrosa. Una Coca-Cola con papitas y ya está, te lo programan, ¿no? A ver, Obosh. Puede ser una monored con Obosh. Puede ser la Temur Obosh, lógicamente. Juego un bosque, es la Temur Obosh. Es un mal pairing para nosotros. Nos ha salido así un poco regular la cosa. No sé si jugaré incluso esto. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque nos cuesta la ficha de comida y quiero tener comida para sacrificar con el lobo feroz. Vamos a por ese mítico, ahí estamos. A ver, si hoy fuese bien la noche... Si fuese bien la sesión, deberíamos acabar en diamante, ¿vale? Porque estamos en platino 2 alto o algo así, creo. Así que no sería muy sorprendente que acabásemos eso, en platino 2 o algo por el estilo. Vale, vamos a jugar esto. ¿Qué creéis? A ver, yo voy a atacar, me da igual. Me da igual porque, bueno, tenemos otro 1-1, lo vamos a jugar y ya está. Y atacaremos y él ya decidirá si bloquea o si no bloquea. Oh, posadero de extremo duro. Pues mira, ya tenemos un objetivo para el lobo feroz. Nos ha venido genial que juegue ese posadero. ¿Qué os parece si meto en mesa ya los yermos reptantes para tener esa pequeña amenaza para el futuro? Hey, cocinero pro gamer, ¿qué tal? Buenas noches. Y nos lo subió la mano. Well played. Vale, pues nada, no podemos matarle el posadero de extremo duro, así que él va a robar una carta extra. Lo ha hecho bien, no sé si lo tenía planeado, pero si lo tenía planeado lo ha jugado bastante bien. Azul, verde, rojo, tiene los tres colores, vamos a ver si se ha quedado atascado de tierras. Eso a nosotros nos favorece bastante, que se haya quedado atascado de tierras, ¿eh? Pero bastante, bastante. Vamos a hacer... la del lobo feroz, para cargarnos ese posadero, que eso es crucial. Con el maná que nos sobra, vamos a jugar el horno de la bruja. Y bueno, seguimos en la situación en la cual podemos jugar el 1-1 el siguiente turno y atacar con la bestia enamoradiza. Red Pepper 6, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, ya justo ha jugado tierra y además juega gigante de habichuelas, o sea que ya se acelera, ya a partir de aquí. Qué bonita es esta isla me encanta. Es de Kamigawa, ¿no? Ese símbolo es el de Kamigawa. Al menos el símbolo de Kamigawa lo tiene. Pues voy con todo, ¿eh? Vamos a ver si se anima a bloquear. Sí, se anima, sí. Yo pierdo dos fichas de comida, pero como tenemos la gansa... Y además tenemos el horno de la bruja, ¿eh? Nos quedamos con un 5-5 y un 7-6. Vigilancia roya en mesa, o sea que bastante bien, ¿no? Sí, está muy chula esta isla. Aunque a mí no me suena de Kamigawa. O sea, tiene el símbolo... ¡Harl, no puedo! Se me olvidó cambiar el sonido de Streamloots. Nailaiki dice saludos a todos los del chat. Que aún no saludé y de paso publicito las nuevas cartas de Streamloots mientras vemos el mazo. Es que hay 5 cartas nuevas de Streamloots que son... de Nailaiki, dedicadas, bueno, las creó él con la carta de Streamloots, de crear carta de Streamloots. Voy a cambiar eso, Streamloots, cambiar sonido, que ayer lo puse de forma provisional y no era mi intención que se quedase así. Pegamos 7 y 5, 12 y 5, 17. Si jugamos el 1-1, wow, no es mala esa, ¿eh? Vale, nos hace un daño, afortunadamente, pero luego vienen 5 daños o más si juega tierra. Vale, estaría guay poder matar ese terror de las cimas. Me molaría. Sería un gusto, es un gusto. Este también es un gusto, ahora que lo pienso. Uf. Es un problemón el troll de las cimas. Voy a hacerlo igualmente, ¿eh? Voy a jugar el 1-1 para poder atacar con todo. No sé si tendríamos que haber jugado el segundo Terror de las Cimas. Él no creo que le interese bloquear, más que con el 1-1, claro. Así que se come aquí 12 de daño. Y nosotros... El problema es que ya, mientras esté vivo el Terror de las Cimas, cada turno nos va a matar uno de los bichos. Eso es un problema. Fijaos todo lo que tiene. O sea, bueno, sobre todo estos dos, ¿no? Tiene 6 de maná, a ver si no juega la séptima tierra. Porque si no juega la séptima... Vale, veis, no ha jugado la séptima tierra, solamente juega un 5-5, pero puede jugar otro bicho más. Vale, nos lo va a matar, vamos a sacrificarlo en respuesta, así tenemos un par de fichas de comida, de modo que esto lo podemos hacer gigante y esto lo podemos recuperar. Y ahora jugamos otro de estos. Hemos tenido suerte, ¿eh?, de que no haya robado la séptima tierra. ¿No está puesta la música? Ah, no, la he quitado. Es una cosa que os iba a comentar. He quitado la música, al menos por hoy, para probar un poco a ver... Y nos mata el Electro. Vale. Chachi. Tenemos una pegada muy grande este turno otra vez. Ataca. Eso... Podríamos incluso bloquear para minimizar la pérdida de vidas, ¿eh? Creo que voy a bloquear. Tenemos muchas fichas de comida y además tenemos el horno. También podría haber convertido los yesmos retantes, que le quedan solamente 8 de vida. También podemos ganar un montón de vidas, por cierto. Uff, este robo lo cambia todo. Este robo ha sido increíblemente bueno. De todas maneras, yo creo que hay que matarle el toro de las cimas, ¿verdad? Con el lobo. Vamos simplemente a atacar. Le voy a matar el toro de las cimas. Es que mientras esté vivo el toro de las cimas... Aquí él está forzado a hacer bloqueos malos. No son buenos bloqueos, veis, va a perder los dos bichos. Le pasan 2 de daño y se acabó Game Over. Bueno, salvo que haga ultimátum. Y aún así, aún haciendo ultimátum tampoco significa que gane. Así que bueno, en principio le quedan solo 6 de vida. Si hace tierra ultimátum, podría incluso llegar a matarnos con un ultimátum de esos de escándalo, que no es el caso, no es el caso. Ya se puede rendir entonces. Sí, a ver, aquí toda la música, he estado pensando mucho en el tema de la música. Y he pensado que si cada uno de vosotros quiere tener música, que tenga la música que quiera y ya está. Se hace el daño a sí mismo. O sea que ya aquí no está haciendo perder el tiempo, sin más. He pensado eso. Pienso al final que... Además, es que también he estado sacando otras conclusiones. Y he estado probando y me he dado cuenta que cuando tengo... Ah, sí, es el Best of 3. Joder, qué rollo. No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a jugar al mejor de 3 partidas. No tenemos prácticamente ni una sola carta que sea buena contra él. Prácticamente ninguna. O sea, de banquillo nada, ¿eh? Así que he pensado eso, digo, joder, ¿para qué voy a poner yo música y voy a forzar a oír una música mía cuando realmente podríais estar viendo mi vídeo y poniéndoos vosotros la música que os dé la gana sin que estorbe la mía de fondo? Y es que he dicho, si es que es mucho mejor así. Así que bueno, voy a probar así hoy al menos, ¿vale? Y si la cosa os gusta, queda bien, lo valoraré, lo pensaré un poquito más, ya veremos si puedo poner música. Lo único que tengo en los cascos es para oír las notificaciones, ya está. Cuando ganes Rocky y cuando pierdas la marcha fúnebre de Mahler. No tenemos ni una sola carta que sea buena contra él. Ni una. Porque son muy lentas todas. Es que no puedo meter nada de banquillo. ¿Alguna sugerencia? Hey, buenas, Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido. Hey, Han5003, buenas. ¿Puedo ponerme el himno Derbetiz? Derbeti, digo. Puedes poner lo que querés. No tenemos ni una sola carta buena, ¿eh? O sea, es que cero, realmente. Quizás el arremeter para matar esos bloqueadores, pero tenemos 4 fuerzas primordiales, 4 lobo feroz y un Kogla para matar sus bichos, ¿no? Bah. Ah, dice Román, buenas noches, por cierto, estoy viendo tu setup. Es que, por cierto, una cosa para los miembros de YouTube, he liberado uno de los vídeos de YouTube exclusivos para miembros del canal, uno de los del principio, el tercero de toda la historia. de hace más de un año, en el cual mostraba mi setup, mi viejo setup. O sea, ya está desfasado porque mi setup ese ya ha quedado bastante obsoleto. Ya cambié muchas cosas. Muchas cosas de setup ya las cambiamos. ¡Wow! Macaron ha llegado ya a 300.000 puntos, Doraemon, ¿en serio? Pues si quieres venir un día a mi casa a grabar un vídeo de YouTube o de Twitch en directo, pues puedes. Te tengo que hacer una PCR antes de entrar, pero puedes. Esta mano es interesante, ¿verdad? Es una lástima, pero hay que jugar esto girado. Es que tenemos pocas tierras. A ver, y hay un problema. Puede que nos haga el gigante aplastahuesos al hidrofloral, nos lo mate y perdamos una tierra. Pero creo que merece la pena jugarlo. Como criatura, quiero decir, porque si no lo mata... Tampoco voy a jugar un lobo a pelo, ¿verdad? Sí, sí voy a jugar un lobo a pelo. Ahora sí que voy a jugar un lobo a pelo. Vale, venga, va. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que él, en el tercer turno, va a querer rampearse. O rampearse sería lo óptimo. Así que no sería óptimo matar el hidrofloral. Si mata el hidrofloral, no se está rampeando. Uf, dos posaderos. Qué bien que tenemos dos lobos feroces. Nos mató el... Desgraciado. No tenemos maná, ¿eh? No tenemos maná. Nos falta la cuarta tierra. ¿Veis? Lo sabía. Sabía que tenía el gigante aplastahuesos porque es sistemático. Si tú tienes una carta buena, el oponente siempre tiene la que lo contrarresta. Sí, juega la Obos... Yo la llamo Obos Aventuras. De hecho, es Aventuras, ¿vale? Si tú llevas posadero de extremo duro, es porque es un mazo de aventuras. Ya está. Si no, no llevarías el posadero de extremo duro. Muy duro eso de que haya robado dos cartas extras. Qué pena que nos falta un mana para matar a los dos posaderos este turno. Nos falta una tierra. ¿Tendríamos que haberlo jugado como tierra girada? Siempre tendremos esa eterna duda, ¿no? Vamos a ver si se anima a atacar. Puede tener ladronzuelos atrevidos. Si atacas, que tiene un ladronzuelo atrevido. Y bloquearía igualmente. O sea, aunque ataque, yo bloquearía, maría el ladronzuelo atrevido, pero es lo que os decía antes, que siempre compensa hacerle perder el turno, no acelerarse, no rampearse. Ha salido muy fuerte él. Pero como ha jugado todas las cartas antes de la fase de ataque, pues yo ya no tengo mucha duda, ¿no? Seguimos atascados. Seguimos atascados. Qué mal, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos aquí? Podría jugar otro lobo. Matar el... Es que el otro posadero... Voy a matarlo así, venga, va. Ya sé que es una jugada penosa. Que no robamos la carta, pero... Pero es lo que hay. En este turno tendremos... Voy a jugar a tierra girada. Tendremos que bloquear al gigante aplastahuesos perdiendo uno de los lobos. Cromlech. El Cromlech es bueno. Vale, tiene Cromlech. Ha metido Cromlech, o sea que algo contra artefactos deberíamos meternos también nosotros. No hemos visto todavía ningún hechizo grande por su parte, o sea, ningún ultimátum, ni tan... Bueno, podemos hacer doble block a la bestia. Venga, voy a hacerlo así. Nos comemos 5, nos quitamos el gigante aplastahuesos, seguimos ahí sin tierras. Ay, Dios mío, qué calvario, ¿eh? Venga, el hornito de la bruja, con un mana verde. ¿Cuánto podemos hacer? Yo, nada, es que quiero poner fichas de comida. Voy a gastar un mana verde, nada más. Sí, confirmo X igual a 0 para matar... su token 1 y que no pueda atacar. Vamos a ver si no tiene más. Tiene solo una isla y 3 cartas más en mano, así que quizás con un poquito de suerte. No tiene ninguna criatura y no roba con el Cromlech. Por cierto, el Kogla mata a Cromlech cuando ataca. Hey, Arrast, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? A ver, voy leyendo un poquito. Uf, Tenemos que robar tierra sí o sí. Tenemos que robar tierra sí o sí para hacer el Kogla y matar ese terror de las cimas. Porque si no, ya sabéis, es game over. Vale, nos viene genial. Sacrificamos el lobo, o sea, no está mal. El lobo iba a morir. Está robando muchas cartas con ese cromlech. Esto es luchar, por cierto. Se va a morir al matar al tero de las cimas. Vale, entonces podemos o poner una ficha de comida o robar. Vamos a robar. Con el rastro de migajas. No ha salido ninguna de las dos cartas. No ha salido ni tierra ni criatura. Hay que pillar el cromlech. A ver, tierra, por favor. Si no robamos tierra, hemos perdido, ¿eh? Os voy avisando. Pues no hemos robado tierra. No podemos jugar ninguna de las cartas de la mano. Me he arriesgado un poquillo al hacer esa jugada, pero creo que era necesario hacerlo sí o sí para no perder la partida este turno. Nos ha salido mal. Estaba perdida, estaba perdida. Bueno, voy a jugar esto como criatura. Es más que nada para ver qué más cosas tiene. Y Chips Rajoy, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, ya hemos perdido, ¿vale? De hecho, las 13 vidas nos las va a quitar en este ataque. Porque entre el terror de las cimas y lo que roba con el cromlech y todo el tema, estamos fuera. Es mal pairing, ¿eh? De todas maneras, es uno de los peores pairings a los que te puedes enfrentar. La Temur Obos, porque tu mazo no es rápido y le dejas hacer. Y lo que va a hacer es liártela, claro. Vamos a dejar que juegue, a ver qué otra carta vemos que... 8-8, menos mal que no arrolla, ¿no? Venga, ya. La vamos a conceder. No vamos a ver muchas más cartas. Por su parte. Vale, entonces... Pues mira. 3 brontodon apastador que se van a ir para adentro. Meten presión rápida, destruyen artefactos. Voy a quitarme... un par de mamuts y un rey trolatí borrándose para rebajar un poquito la curva. Y nuestras criaturas son grandes. Y el cromlech no lo necesitamos contra él. Hay que tener un cromlech y voy a meter un arremeter más. Un arremeter, el único arremeter del mazo. Bueno, probamos 1-1, salimos en esta partida. Es mal pairing, ¿eh? Deberíamos perder. La primera partida la hemos ganado con un poquito de suerte, la segunda nos ha pasado por encima. En la tercera comenzamos con un mulligan clarísimo de una sola tierra, pero la mano es mala. Él también ha hecho mulligan, ¿eh? Si nos sirve de consuelo, él también ha hecho mulligan. Voy a quitarme la tierra que no es bosque, que no da verde, vamos. Y me quedo con el cromlech. Venga, va. Es lentísima la mano, pero es un mulligan a 6. No voy a seguir haciendo mulligans, ¿no? Vale. Tenemos un rastro de migajas, que no está mal para comenzar. Por cierto, ¿cuántos posaderos ha jugado en las partidas nuestro rival? Ha jugado unos cuantos, ¿no? Posaderos de extremo duro. Lo malo es que no tenemos ningún tipo de... O sea, el problema es que no vamos a llegar a 6 de maná para jugar esto. Molaría poder descartárnoslo y jugarlo con las fichas de comida. Venga, hombre, es que... mala suerte... Mala suerte, nos robamos otro coste 6. O sea, el mazo lleva 4 costes 6 y 2 costes 9. Nos han salido 3 de las 6 cartas en total, nos ha salido la mitad casi en la mano inicial. Nos quita una ficha de comida con el ladronzuelo atrevido. Qué atrevido, ¿no? Y aquí se acaba nuestra partida. Mulligan y mal comienzo. No voy a jugar la ficha, no voy a jugar el horno de la bruja, ¿eh? Voy a robar al menos una carta. Que va a ser una tierra, espero. Espero que salga una tierra entre las dos siguientes cartas. Pues nada. Pues nada, empezamos perdiendo. Un poco chungo, o sea, un poco mal, ¿no? O sea, realmente no hemos tenido ninguna suerte en esta partida ni en la anterior. A veces pasan estas cosas. En la anterior, por cierto, tampoco hemos llegado a juntar 6 de maná para poder jugar los hechizos de coste 6. Este mazo lleva muchísimo maná. Pues nada, no ha habido suerte. Hemos perdido la partida, de hecho deberíamos conceder ya. Tiene ya 6 de maná, monstruos gigantescos que puede jugar, un ultimátum. Y nosotros no podemos jugar ninguna de las cartas de la mano, ni creo que vayamos a poder. Esto no se dispara, esto se dispara al lanzar los hechizos. De todas maneras, solo esto, más lo que ya tiene, nada, vamos a conceder. O sea, estos son aventuras las dos, las va a jugar el siguiente turno, va a robar 2 cartas extras con el posadero. Dice Román que por qué he dejado el cieno en el banquillo. Porque no, ninguno de los dos, o sea, su mazo no utiliza el cementerio para nada. O sea, el cieno carroñero es contra cementerios. Y el oponente no utiliza el cementerio para nada. Simplemente por eso. Tendría algún tipo de sentido el cieno, por ejemplo, contra una monorred o algo así. Porque contra una monorred sí que van a ir muchas criaturas a los cementerios. Y el cieno, primero, gana vidas y segundo, crece y la monorred le cuesta lidiar con criaturas grandes, pero desde luego no tenía ningún sentido meterlo. Bestia buscada no sería buena, no. Ahora te explico por qué. Naujara, muchas gracias, miembro del canal de YouTube. Joder, muchísimas gracias, Naujara, que me imagino que estará por aquí también en directo. Ah, de base. Ah, no, este mazo no es mío. El mazo lo he copiado del primer jugador que llegó a Mítico esta temporada y llegó con este listado tal cual. Lo he copiado, de ahí viene. Así que pedidle explicaciones a él de por qué no los lleva de base. Le debió de funcionar bien, ¿eh? Yo creo que le funcionó bastante bien. No los llevo de base. A ver, yo sí las llevaría, ¿eh? Sinceramente. Yo de base sí que llevaría cienos carroñeros, 2 o 3. Iba a decir, ¿por qué no metes bestias buscadas antes de banquillo? Porque no valen de mucho contra él. Porque tiene las bestias enamorizas 5-5, que lo bloquean y la matan. O sea, no es buena la bestia enamoriza contra ese pairing. Tiene los gigantes aplastahuesos, que pegan 4 y me la matan. Es decir, tenía un montón de criaturas que podían bloquear a la bestia buscada y la mataba sin más. Con cartas random, cartas que las ha jugado primero como aventura y luego como criatura. Encima te ha hecho 2 por 1. No era una buena, creo que no era una buena elección. Estamos otra vez igual. Tendría que haber hecho mulligan con solo 2 tierras y una gansa. Quizás tendría que haber hecho mulligan con 2 tierras y una gansa, pero es que no... Entiendo qué está pasando. Es que lo de hacer mulligan todas las partidas que juego es muy repetitivo. Y este ha dicho, bueno, 2 tierras y una gansa. Con que en los 3 próximos robos, con que robemos una tierra en los 3 próximos robos, es suficiente. Pues no, no la hemos robado. Y como no salga una tierra ahora, me corto ya las venas. Bueno, venga, va. Porque entonces ya sí que no podríamos hacer nada. Es bribones, ¿no? Es bribones. Y como es bribones, no nos interesa atacar por si nos juega el bribon que tiene prisa, ¿no? Nos mata la gansa. Vale. Y nos la mata antes de atacar. No iba a atacar. O sea, realmente si él se hubiese esperado, yo no atacaría y ya está. Sí, mala suerte con las tierras. Me tienen hackeado el Magic Arena. No quieren que gane. No quieren que yo gane. Tierra, gansa. Bueno, jugaremos el 5-5 ahora que podemos. Aunque la gansa no sé yo si es mejor incluso. Con esta mesa que tenemos, la gansa creo que es mejor. Podría, por cierto, haber pagado 2 vidas, o sea, haber pagado 2 de maná, haber robado carta extra con la comida y a ver si salía tierra, pero claro, hay que tener la suerte de que te salga la tierra. Bueno, nos quita la fuerza primordial. Lo malo es que sabe lo que tenemos en mano. Hey, buenas, Drejo, ¿qué tal? Bienvenido. Vale. Una tierra, menos mal. Me está empezando a preocupar. Venga, bestia enamoradiza. Tenemos, por cierto, en el cementerio solo 2 cartas. ¡Ey! No es Dimir de bribones. No, 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 claro. Es una Dimir de control, puede ser, ¿no? Porque no llevaría esto en la de bribones, lógicamente. No, no tiene sentido. Me acabo de fijar, ¿no? Ha jugado un removal que, claro, es muy bueno, pero no es bueno en bribones porque exilia el cementerio. Trust in the Gansa. Ahí está, eso es lo que hemos hecho. Believe in the honk. ¿Honk? ¿Honk es ganso? O sea, ganso es goose, ¿vale? Pero honk también significa ganso o algo así. ¿Y honky tonk? Entonces, hacer el ganso, bailar como un ganso. Ah, pues puede ser por Elvis Presley, ¿no? Venga, aquí ya viene la ventaja de cartas. Aquí viene la ventaja de cartas. El rastro de migajas nos tiene que dar esta partida. Nos da igual. Es mejor esta. No voy a jugar el elefante, supongo. ¿Sabéis qué? Voy a seguir forzando con las fichas de comida. Podríamos poner ficha de comida con la gansa. Y ahora un cocla. Me lo voy a quedar. Venga, primer counter que nos vamos a comer. Supongo. Pero ojo, es que tenemos tantas grandes amenazas en... Bueno, tenemos tantas posibilidades. Oh no, qué duro desactivación de jugar. O de jugar, como lo digamos. Hey, Dimir Death, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy tiene además... Madre mía, vaya combo de cartas nos acaba de hacer. Nos acaba de humillar. Entre la cerras al polvo y el counter de +1. Y encima puede rejugar esto prácticamente ya. Pues voy a jugar simplemente el mamut de Kazandu como criatura, para tener una amenaza en mesa que puede ir atacando y tal. Y así ponemos ficha con la gansa. Ficha de comida. Esto nos va a fastidiar un poco los trolls, pero bueno, los troles, perdón, los troles. Bueno, Arras, gracias por haberte pasado. Un abrazo. Hey, Daertak, buenas noches, bienvenido también. Dorcas dice, vaya pairing. Sí, la verdad es que es posiblemente uno de los peores pairings a los que te puedes enfrentar, porque su mazo es solo anticriaturas y counters y es justo con lo que peor vamos a ir. A ver, tenemos una ventaja, y la ventaja es que tenemos mucha ventaja de cartas. Esa es la ventaja de cartas. O sea que no es el fin del mundo. Voy a jugar esto como tierra. Vale, chachi. No tenemos nada para matar esa tierra, ¿eh? Se está girando en serio. Vale, le quedan 3 de maná. ¿Colará esto? ¿O nos lo contrarrestará otra vez? Venga, va, me lo voy a jugar. Tenemos un maná con la gansa, por cierto. O sea, la desactivación de jugar no nos la va a poder hacer otra vez. Nos hace neutralizar. Vale, pues nada. No podemos hacer mucho. No nos deja hacer mucho. Nico907 dice, a ver, los peores pairings son justo los dos que te han salido. Sí, la verdad es que sí. Nos vendrían bien las monoreds, las brul, son buenos pairings para nosotros. Diría incluso hasta bribones es un buen pairing. Los mazos de control, Sperdum, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo ha llenado tanto el cementerio tan rápido? 2 veces nos ha hecho lo mismo. En algún momento robaremos un 1-1, también podremos atacar con la piscina moradiza, espero. Bueno, pues una tierra no es el fin del mundo. Yo qué sé, voy a jugar esto por tener algo en mesa, ¿no? Que no se diga. Voy a poner la ficha de comida ahora. Por si me intenta matar el lobo feroz o algo, pues mira, lo podemos salvar. Macaron dice, con lo lento que has salido, Monred te destroza. No, con un 5-5 en el segundo turno con la gansa dorada no te destroza. De hecho, no puede pasar. Y luego 2 lobos. No, no. De hecho, la habríamos destrozado a una Monred con una bestia enamoradiza de segundo turno, o bien de tercer turno y de cuarto turno, 2 lobos feroces, cuarto y quinto turno, y con una fuerza primordial. Es que, de hecho, Monred no habría podido pasar. Sí, es que aquí tú tienes que ver lo que nos ha exiliado, lo que nos ha contrarrestado. Es que y esto nos lo ha contrarrestado también de quinto turno, ¿no? Venga, vamos con esto por delante, que es una criatura 1-1. Ojo a la tierra, me da miedo. Vale, parece que tenemos vía libre, ¿no? Al menos para un ataque. Y tiene 25 vidas. Es más, el Kogla, incluso el Kogla cuando ataca destruye artefactos por si algún día consigue jugar su Filoascua o Anax, también mata a Anax al atacar. Vale, pues hemos pegado de 8. Vale, guay, pues no tenemos nada más que hacer. Podría robar carta con la gansa dorada, por cierto, antes de pasar el turno, quizás. No tenemos nada a velocidad instantánea contra eso. A ver, a ver. Dice Sargonita, no juegues el que no te ha visto. Eso no funciona así. cuando tienes dos cartas en la mano y te ha visto una de las dos, da igual la que juegues, que el juego le dice que ha jugado la que mostraste antes. ¿No sabéis eso? Lo hemos comentado alguna vez aquí en el canal. Bueno, de hecho lo comento casi cada vez que alguien... O sea, casi cada vídeo, porque alguien lo comenta exactamente eso mismo. Voy a poner ficha de comida. Creo que va a ser más útil. Ya robaremos en el futuro, ¿no? Tampoco tenemos tanta ansia por robar ahora mismo. A ver si nos mata el 1-1. ¿No mata el 1-1? ¿Le vamos a matar en dos ataques con esto? Parece que sí. Se ha puesto el Jorion en mano. Vale, me siento otra vez en la partida. Se ha puesto el Jorion en mano. Contra el Jorion tenemos una, dos, tres cartas si lo juega como bloqueador, ¿no? Ah, bueno, sí, como dice Neo en el chat, se ve por el ojo. La carta que ha visto tiene el ojo y la carta que no ha visto no tiene el ojito este. Cuando he jugado el lobo feroz que no tiene el ojito, se ha quitado el ojo del que sí lo tenía. Eso es una cosa que, por cierto, al principio de Magic Arena no era así. Es una cosa que cambiaron. Se dieron cuenta de que no costaba nada cambiarlo y mejoraba la experiencia de juego. Hey, Javi SR, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Que parece una tontería, pero... Vale, pues esto ya... Bueno, no, sí, es a la desesperada, esto es perder. O sea, si hace esto en su fase principal es porque está buscando una respuesta inmediata a lo que tenemos. Y ojo, la puede encontrar. Bueno, es par, impar, par. Ahí está. Voy a poner otra ficha de comida. Por lo que pueda decir. Y... me vale. A ver, ¿qué dice? ¿Par o impar? Dirá par, ¿no? Vale, dice par, de acuerdo. Entonces nosotros ahora... con nuestras tres fichas de comida, voy a robar, vamos a ganar tres vidas, robamos una cartita, un 1-1 por favor, gracias, este 1-1 me gusta más, y volvemos a hacer lo mismo con esta. Otra tierra, vale, no matamos, esa es la pega de esta jugada. Ah, sí, sí, matamos. Con un más 3 es suficiente. ¿Y si se le dio la gansa dorada en lugar al 5-5? Más 3. Espera, espera. Es X igual a 3, ¿no? Vale. Es por si me matase el token 1-1, al menos poder atacar con la gansa, ¿no? Y hacerle 3 daños extras. Oye, pues no sé cómo hemos ganado esta partida. Es que él ha jugado mucho anticriaturas y tal, pero le ha faltado el removal masivo. Ha tardado mucho en llegar su removal masivo. Ah, no, Sarronita, no te preocupes. Pero gracias por el aviso porque a lo mejor yo también me equivoco mucho, ¿sabes? O sea, que no te preocupes. Ni yo me enfado ni te enfades tú tampoco. No te preocupes en absoluto. Vale, aquí las Vivien son buenas. ¿Qué nos ha jugado? Es que es un mazo muy raro, ¿no? Las bestias buscadas aquí... Lo que está claro son las dos Vivien, ¿vale? Las dos Vivien yo sí las veo bastante claras. El Kogla creo que no, porque no tiene casi criaturas. A ver, ojo. Tiene alguna criatura. Los cinos carroñeros los voy a meter los dos. Voy a meter dos cinos carroñeros también. Me voy a quitar, eso sí, las fuerzas primordiales es lo que no es bueno. Me voy a quitar... todas las fuerzas primordiales. De hecho, me voy a dejar simplemente... Me voy a dejar dos arremeter. Vamos a meter instantáneos por lo de la tierra esa. Para pillarle ahí, que le vamos a... A ver cómo le pillamos. Quitar... Los lobos feroces no son buenos, creo. De hecho, podríamos quitar... Bueno, es que los lobos feroces se hacen indestructibles y eso es un problema para él. El Kogla... Si es que no va a jugar bichos. Voy a meter una bestia buscada por lo menos, o dos. Dos bestias buscadas. Y lo demás me gusta, todo lo que veo. Me he metido los cinos para exiliar su carta que exilia, básicamente por eso. La bestia buscada es buena, pero tampoco te creas que es una locura. Voy a quitar un rey troll de estos, dado que tiene cartas contra cementerios que nos fastidian bastante. No, el banquillo que estoy jugando ahora mismo es exactamente igual que el del vídeo que he subido hoy a YouTube. No lo he tocado, no lo he tocado después. Ya digo que es el mazo que llegó a mítico en las primeras 24 o 48 horas de la temporada. Llegó a mítico... No recuerdo el nombre del jugador, lo podría buscar y encontrar la persona que llegó. Pero bueno, el caso es que simplemente lo he copiado tal cual y lo estoy jugando tal cual. No me he atrevido a cambiarlo. Tampoco lo he jugado lo suficiente como para atreverme yo a cambiarlo. Esta mano es muy lenta. Tan lenta que es un mulligan. Esta mano es bastante mala. Los dos arremeter nos han salido. Nos la vamos a quedar. Me voy a quedar todas las tierras y me quito un arremeter que no hacen falta. Bueno, buen robo. No está mal. O sea, acaba de cambiar completamente una mano que no hacía nada. Se ha convertido en una carta que, en una mano que hace turno 1, turno 2, turno 3. Ay, los tomos. Ah, tampoco podemos hacer mucho. Ojo, sabéis que podemos hacer bestia buscada de tercer turno, ¿verdad? Ah, esto es par, par, impar. Si juego la bestia buscada también es par y entonces se lo ponemos en bandeja. Así que la bestia buscada me la voy a guardar. De tercer turno voy a jugar la bestia enamoradiza y atacaremos con estos dos. No sería buena jugada la bestia buscada. Pues ya digo, hay muchas tierras estamos robando. Muchísimas probabilidades. Hay muchísimas probabilidades de que tire un... Ya sabéis. Estoy súper torpe mentalmente. Bueno, Jesús, te vas a dormir que te levantas a las 4 de la mañana. Pues mira, luego te doy los buenos días. antes de irme a dormir, te despierto yo a ti. ¡Oh! Esparcir la esencia. La hicimos bien, de todas maneras. De todas maneras, este esparcir la esencia que acabo de jugar significa que no tiene el acontecimiento de extinción, que es la palabra que no me salía. No lo tiene, porque si lo hubiese tenido se lo habría guardado y habría hecho par seguramente, matando los dos uno unos, ¿no? O sí tiene el acontecimiento y no... No, no tiene acontecimiento porque se acaba de gastar eso también. Vamos a ver si tiene otro removal más, ¿eh? Puede tener más removal. Nosotros no tenemos nada de ventaja de cartas, o sea que esto pinta mal. Si nos mata también la bestia... Game over. Es que solo lleva removal. Bueno, pues nada, atacamos. La tierra puede ser un problema. Se ha gastado un removal instantáneo. Aquí es donde se nota que la sed del jefe de sangre no es tan buena, el ser conjuro. Se nota mucho, mucho, mucho. Esta tierra es buena, ¿eh? Hay muchos mazos que no pueden interactuar con esta tierra. Podría estar simulacros, al menos nos frena bastante. Mirad el convito con el Jorion, ventaja de cartas. Mira, él también tiene la tierra ahora. ¡Oh! Más tierras. Muchas tierras hemos robado. Hey, buenas noches, Emufa, ¿qué tal? Macar me dice, te dije ayer que no hablaras tanto. Pero si no hablo, os aburrís. Sultai removal. Ah, bueno, no, pero no es Sultai, no lleva verde. No lleva verde, ¿no? No juega nada verde. Ni la partida anterior ni esta. Es una Dimir de control, simplemente. Vale, va a jugar el Jorion. No podemos hacer nada contra ese Jorion porque el arremeter no llega para matarlo. Ah, no, juega otro simulacro solemne. Vale, chachi. No lo convertimos en criatura. Una carta en mano tiene. Esa es la única buena noticia del asunto. Esto es mucho mejor que activar la tierra y pegar de 4. Lo malo es que, a ver, va a hacer Jorion y roba 3 millones de cartas. Ese es el problema, ¿no? Obviamente, ¿no? Hey, buenas noches, Berto. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice, vine de probar mi Monogreen Food, que no es mía, y funciona de maravilla. Tenía una versión anterior sin Kogla y con Destruye Gemas, que no funcionaba bien. Y simplemente con ese pequeño cambio ya has notado la mejoría. Pues bueno, vale un montón. Ay, ¿qué hacemos? ¿Robamos a ver si sale algo? Yo creo que sí. Es que no merece la pena. Nah, de hecho no voy a robar este turno. Lo que voy a hacer es simplemente convertir los 10 mortantes en un 4-4. Lo malo es esta ventaja de cartas, ¿eh? El tomo lo devuelve a un solo contador y busca otras dos tierras básicas más. Y ojo que también tiene los yermos reptantes. Esto realmente hay que guardárselo para matar sus yermos reptantes en algún momento. Buenas noches, Discontroller, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas tardes, Wilson Becerra, ¿qué tal? También, bienvenido. No, esta tierra no importa que me la haya girado, ¿eh? O sea, la habilidad se activa igualmente. Yo este turno no iba a atacar con ella, como os dije. Y lo que no sé es si seguir haciéndola crecer o robar carta con el rastro de migajas. Voy a dejarme la ficha de comida, que es más útil en mesa. Y la carta ahora mismo, bueno, pues nos podría ayudar un poco. Pero un 6-6 también ayuda bastante. Bueno, lo he convertido en criatura porque me he equivocado, ¿eh? Otra tierra. 5 y unos 6 y unos 7. O sea que podemos activar, pegar y arremeter. Si hace doble bloque o triple bloque o lo que quiera hacer. No sabe que tenemos el arremeter en mano, está girado entero. Adivina. Adivina. Sin ninguna razón real, ¿no? O sea, espérate a ver qué hago yo y luego después de ver lo que yo hago adivinas, ¿no? Pero así porque sí. Vale, lo hago en el simulacro. ¿Qué hacemos? ¿Le arremetemos el Jorion? ¿Se lo matamos ya este turno? No. Paso. Vamos a... Nos quedan solo 14 de vida, por cierto, me acabo de dar cuenta. Ah, adivina para robar con el simulacro. Sí, ya sé para qué lo hace, pero no lo ha hecho en el momento que tenía que hacerlo. Tendría que haberlo hecho después de ver qué hiciese yo, porque si yo hago el arremeter, seguro que su adivinar o la decisión que pudiese tomar cambiaría. En ese sentido está mal. Ay, pues nos quedamos en 8. Y el problema es este. Tendríamos que haberle matado el Jorion. Pero claro, es más fácil decirlo a posteriori. Venga, vamos a ver si le queda un counter. Lo vamos a saber enseguida. O no tan enseguida. Adivina en respuesta otra vez sin saber lo que yo voy a jugar después. Es que no tiene sentido hacer... Ah, no, lo que he hecho ahora es robar. Eso sí tiene sentido. Lo que no tuvo sentido fue lo de antes. Vamos a ver si hay suerte. Le he dejado robar. Si no tenía counter antes, entiendo que no lo va a tener ahora. Es que es un 4 o 5. Es que pega de 4 y vuela. O sea, si lo dejamos vivo más tiempo, nos mata. Al menos con la bestia enamoradiza podemos bloquear el simulacro y podemos bloquear de momento esto este turno. Sí. Uno puedo pagar. Tienes dos de esas. Si no, perdemos. O sea, si salva ese Jorion... Ah, tenía dos. Entonces... A ver, no perdemos, pero perdemos el siguiente turno. Simplemente por el ataque del Jorion, ¿no? Y esto tiene amenaza. Madre mía. El Ugin le hace más daño a él que a nosotros, ¿no? No, pero el Ugin hace daños directos también. Sí, Kukulu83, gracias por avisar, pero lo he hecho a posta, lo he subido a posta para que, por liberar un vídeo de los antiguos de miembros del canal, ¿no? Para que todo el mundo lo pudiese ver. Ha sido aposta, no ha sido por error. Ya te ganó, dice Nico. Y Garmanz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues ya nos ganó, ¿verdad? Voy a ganar 3 vidas antes de nada y robar carta con el rastro de migajas para que no nos mate directamente con el Jorion. Caca de la vaca. Voy a dar la tierra en lugar del horno, pero... Porque, no sé, el horno parece que tiene menos utilidad. Vamos a ver si queda otro counter. Bueno, ojo. Bueno, esto es impar. Y estos son pares para poder seguir chumbloqueando la tierra. Vamos a ver. Muchas gracias, Kukulu. se nos ha puesto totalmente cuesta arriba la partida. Sí, Javi, justo, te acabo de leer ahora, pero sí, al final era lo óptimo, ¿no? Sacrificar la comida, robar una carta extra antes de tomar la decisión de jugar la bestia enamoradiza, pues si la cambiábamos, y total, o sea, ganar las vidas teníamos que ganarlas, porque si no ya perdíamos con el ataque del Jorion. Ah, tiene millones de cartas en mano, ¿eh? Y no ha atacado, bueno, lógicamente con este no ha atacado. ¿Sabéis que a él solamente le quedan 16? O sea, es decir, no es tan imposible que le matemos, en el sentido de que no lo he sacrificado con el horno de la bruja. ¿Tendría que haberlo hecho? Sí. Se me ha ido la olla. Esto es un 8-8. Puedo pagar 1, a ver, 1, 2, 3, 4. Activamos, atacamos, sacrificamos con el horno y ganamos 3 vidas y no morimos. El problema es que luego tiene los atacantes, ¿no? Porque tiene que bloquear para no perder. Uno de los bloqueadores lo tiene que perder. Pero luego le queda el de amenaza, que podemos hacer doble block. No, 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 esto no podemos hacerlo. No podemos atacar con los yermos, creo. Pero a lo mejor lo que sí podría hacer es atacar con la bestia enamorada. Bueno, es que va a bloquear con el simulacro, ¿no? O sea, yo creo que el bloqueo del simulacro es bastante probable. Vamos a hacer este ataque. Ya lo dejamos a 11. El bloqueo del simulacro, como les decía, era obvio que lo iba a hacer. Va a robar una carta del simulacro, va a robar una carta del tomo, va a ganar 4 vidas. Nosotros tenemos que sacrificar una comida con el horno, o sea, una criatura con el horno, para ganar 3 vidas y no morir ante ese Jorion. Pero a cambio robaremos carta, ¿vale? Al ganar 3 vidas. Así que tampoco es tan grave. Esto nos mira la mano y no nos quita nada. Vale, aún no hemos perdido del todo, ¿eh? Teníamos un Kogla en algún momento de la partida. En algún momento, no fue en la partida anterior, puede ser, ¿no? Pero te mata con Ugin. Bueno, si yo juego algún Ugin, pues perdemos, ¿vale? Pero como aún no tiene el Ugin, yo juego como si no lo tuviese, básicamente porque no lo tiene. Sí, sacrificamos un 5-5 para 2 comidas. Es quizás lo más inteligente. Depende de cómo ataque, ahora veremos. Vale, solo ataca con Jorion. En ese caso, es que creo... Sí, tiene razón. Hay que sacrificar una de las 5-5 para poner 2 fichas de comida. Básicamente es que si pierdo los 1-1 tampoco atacan. Y no tendría sentido. Venga, robamos una cartita fresquibiris. Vivien pone un token con alcance. Pero, a ver, tiene muchas cartas, ¿eh? Ha robado mucho. Es muy probable que nos la mate. O sea, que nos la contrarreste, quiero decir. Ojo, esta también es buena. ¿Cuál de las dos os gusta más? ¿La Vivien o esta? El problema es que necesitamos sacrificar 2 fichas de comida para no morir este turno. Venga, vamos a jugar el Cromlech y simplemente... Bueno, espérate. ¿Cuál de las dos? Oh. Si tiene counter hemos perdido ya en este momento. Así que da igual, ¿verdad? Si tiene counter, hemos perdido. Tiene más sentido esto. Tiene más sentido esto porque ganamos más vidas inmediatamente. Y el 3-3 con alcance que pueda poner para bloquear, si me lo mata, he perdido automáticamente. En cambio, con esto no, me aseguro subir a 4 y con la ficha de comida a 6. Vale, es muy buena noticia, obviamente. Tenemos 4 y 2, 6. Voy a sacrificar la ficha de comida ahora para robar carta. Ahora. Ganamos 2 vidillas, ganamos 3 vidillas extras, subimos otra vez a 7. Pagamos otra tierra de estas. No hemos jugado tierra de turno. La jugamos. Esto sube a 5-5. Pero no podemos atacar. Él también tiene 2 tierras. Ahí va, que él también tiene 2 tierras. Y sabe que tenemos la Vivian. Bueno, creo que hemos perdido, ¿eh? 2 tierras, 4 bloqueadores... Si tiene cualquier... Es que en cuanto a cualquier cosa hemos perdido, o sea, es que no hay más, o sea... Ya hemos aguantado, ¿no? Ah, bueno, podemos sacrificar la bestia enamoradiza, poner otra ficha de comida y sacrificarla. Es cierto, no hemos perdido todavía. No hemos perdido todavía este turno. Y luego el siguiente turno entre Vivien, Cromlech... Uff. Lo que nos estamos revolviendo, ¿eh? Esto va por tiempo. Le quedan 17 a nosotros. 14. Uy, hay que ponerse las pilas. Pensando. Tú piensa. A ver si se te acaba el tiempo y gano por tiempo. 13, 15 de maná. Eso también lo hago yo a veces para contar el maná. Digo, hago cucú. Si hacéis cucú en el teclado. Como es muy difícil, lo he dicho antes, es muy difícil. Os lo he dicho antes o lo he dicho en un vídeo, no sé cuándo lo he dicho hoy. Es muy difícil ir contando todas las tiras. Si no sabes cuántas tienes, estaría guay que... ¿Qué ha pasado? ¡Hey, Volk! Buenas noches, ¿qué tal? Es que claro, como él tiene... puede elegir par o impar. ¿Qué creéis que va a elegir? Va a elegir impar. Así que... hacemos eso. Volk, buenas noches, que tiene el... ¿Cómo se llama eso? Es una nueva cosa de Streamlabs, ¿no? Los grandes compradores de cofres tienen notificaciones especiales para ellos, ¿no? Dice cucú. Dice cucú. Ha dicho par. Claro, si decía impar perdía el Jorion. Nada, pero si yo sacrificaba... Nada. Si dejo los dos grandes, habría dicho impar, aun perdiendo el Jorion. Mira, madre mía, si daba igual lo que dijese. ¿Le llega para activar la tierra? Es... Dos, no, no le llega. No le llega, ¿no? Es que se ven fatal. Ah, no, sí, sí, tiene un montón de tierras. Hemos perdido entonces. No nos llega para activar. Tenía 2, entonces daba igual lo que yo hiciese y lo que pensase. Quita del medio. No me dejas activar la habilidad. Subimos a 10. Un cieno, que ya es tarde. 14-14, lo convierte en criatura y nos pega a 14. Bueno, pues no está mal la partida. Nos hemos... Ojo, no hemos estado tan lejos de acabar remontando esta partida. Hemos visto que pueda ser bueno contra él. Nada, yo creo que vamos bien. O sea, los cambios que hemos hecho me han gustado, han ido bien. Ahora, a ver, los dos arremeter, pero los arremeter hemos visto que hacen falta. Tiene criaturas, tiene unas pocas criaturas molestas. Y arremeter con un rey troll que arrolla es bastante potente. No sé si hemos echado de menos los reyes. Esto está bien, porque tiene bichos. Entre los simulacros y que bloquean, nos estorban, gana tiempo. Está bien, está bien. No había nada que remontar de haberle matado al Jorion con la tierra 6-6. Cierto, pero fue una decisión 20 turnos antes. Neo, esa decisión tú la habrías tomado así. La verdad es que yo sí la habría... Ahora, si volviese atrás sí que la tomaría así, sí. Tienes razón. Pero vamos, ya digo que era una decisión muchos turnos antes, que la pensé, la valoré y dije que no, y al final habría sido la correcta. Nos acaba matando pegando. Pero cuando tú juegas contra un mazo de control, no te sueles preocupar de que te pegue. No suele ser lo relevante. Lo relevante es que te controle la mesa. Y me pareció mejor en mano ese arremeter, que él no sabía que lo teníamos. Es que la clave era esa. Como no sabía que lo teníamos, yo pensé, vamos, me lo guardo ahí y le intentamos pillar por sorpresa. Una tierra. Yo pensaba que era mucho más eficiente romper una tierra cuando la convierta en criatura que cualquier otra cosa. Que me equivoqué. Bueno, pues puede ser. La vida es dura. Tú también dijiste que lo harías. Sí, yo lo dije después. Yo también dije que lo haría, pero después de haber tomado la decisión, claro. Pero todo es mucho más fácil a posteriori, claro. Pues ya estamos otra vez sin tierras. pegar aquí de 4. Y voy a jugar el rastro de migajas. Es un buen turno para meterlo en mesa. Ahora que no puede contrarrestarlo. ¿Veis? Está haciendo todo el rato esto de activar las habilidades sin ver lo que yo juego. Y seguro que ha tirado para abajo un peta encantamientos. Por decir algo. Lo está haciendo todo el rato. Está... No lo hagáis así, ¿vale? O sea, ya sé que lo está haciendo por comodidad. Lo pincha para no tener que preocuparse de ahí que se acabe el turno, ¿no? Pero, claro... Dame una tierra, por favor, dame una tierra. Hacemos al menos una bestia buscada que también era coste par. No la habría jugado, ¿vale? Porque es coste par. Menos mal, ahí estamos. ¿Tengo un bosque? Sí, tengo un bosque. Es que por un momento me fijo y digo, si no tengo ni un bosque. Lo que pasa es que sus 4 cartas que tiene en mano, esas 4 cartas de la mano, las 4 son anticriaturas. Así que la bestia buscada va a pegar una vez y se acabó. Y además que también está adivinando, ¿vale? O sea, la ha tirado para abajo. Eso es bueno. La ha visto, no la ha gustado, la ha tirado para abajo. Bueno o malo. Bueno, sí, sería peor si se lo hubiese quedado arriba, ¿no? Por favor. No, de todas maneras, aunque tuviese removal, no tendría por qué jugarlo ahora. Se podría esperar al siguiente... O sea, a mi turno, ¿no? Para hacerlo. Supongo. Son 2 removals y 2 counters. Apuesta Nico. Pone pensando. La verdad es que el rival es muy educado. Me está gustando mucho jugar con él. Cuando va a tardar mucho tiempo, pues lo pone. Mira, voy a tardar. Tómatelo con calma, ¿no? Un Ashiok. Esto no puede bloquear. Solo hace daño a criaturas. Vamos a dar por hecho que no tiene otro acontecimiento de extinción, ¿vale? Voy a hacer eso. Voy a dar por hecho que no lo tiene. Si tiene otro acontecimiento de extinción hemos perdido. Pero si no lo tiene, ya hemos ganado. Ya sé que no puede bloquear, ¿vale? Con el token 2-3. Pero voy a jugar ya este lobo. A lo mejor él piensa que soy tonto, ¿vale? Porque él piensa, oh, pero si no hace falta que mates este ficha 2-3 porque no puede atacar, o sea, no puede bloquear a la bestia buscada. Lo hago para tener un ataque de 7 el siguiente turno. Ahora pegamos 4, lo dejamos a 8. Pues al final la bestia buscada sí fue una buena inclusión. Me imagino que si ha hecho este Ashiok tan malo es porque realmente lo necesitaba, ¿no? Ahora se queda con 2 contadores. No puede subirme permanente a la mano. No me hagas acontecimiento de extinción. Ficha. De acuerdo. Pegamos de 8, por cierto, con la ficha de comida. Hemos ganado. Porque podemos matar los 2 incluso con los 2 a remeter. Y se ha girado entero. Qué buenas, ¿eh? ¿Cuántos os jugáis a que coge la isla? Ahí está, la maravillosa isla. Esa jugada ha sido muy buena. Uy, es que han salido 3 tierras. No tiene mérito por mis partes, la verdad. El problema... O sea, aquí hay peligro, ¿vale? Si tiene justo un removal, es por ello que voy a hacerlo... Voy a primero a declarar mis atacantes y después tiro el removal, ¿vale? Uf. ¿Por qué se quita el control? Rabia. Entonces hago esto aquí. El full control es asqueroso, yo no puedo jugar con full control, me corto las venas. Entonces, si me matase el lobo feroz en respuesta, le doy indestructible con la ficha de comida. Por eso lo he hecho de esa manera, ¿vale? Porque es posible que él tenga un removal. Vale, se ha girado entero, o sea que... Ah, bueno, gana 4 vidas. No había contado las 4 vidas. Es cierto. No había contado yo con las 4 vidas. Vale, pero matamos su único bloqueador. Ya está. Matamos el Ashiok. Ah, no puedo bloquear aquí, claro. Me tendría que haber gastado el remeter, pero es que como... Me he equivocado. O sea, ya me he olvidado. O sea, como he visto que ya no ganaba, me he olvidado jugar el segundo remeter al otro bloqueador. Se me ha ido la olla. Bueno, no pasa nada. Venga, O sea, Horno de la Bruja está a 8 igualmente, o sea, no iba a cambiar mucho la cosa. Me guardo el arremeter porque, yo qué sé, también tiene estos bloqueadores, puede jugar otro bicho, puede jugar un Jorion, lo que sea. Me gusta ahí que estéis discutiendo la jugada esa de hace 20 turnos antes de la partida anterior, ¿no? Vamos a ver qué tira. Solamente le vale un acontecimiento de extinción realmente, porque estas criaturas... Un tifón de tiburones de 6 con una tierra enderezada. Vale, vamos a ganar con el arremeter, yo creo, ¿no? O sea, no sé qué puede hacer. Jugar un hechizo de coste 1. Tiene hechizos de coste 1 ese mazo. A ver si no bloquea. Nada, lo que... No, es que por un maná que puede tener Unsummon, que lleva esto, anular invocación. Vale, pones un token 1-1 y te lo arremetemos. Muajaja, al final hemos ganado por los dos arremeter que hemos metido en el mazo. Ha sido muy random. Ha sido muy random, pero... He metido dos arremeter contra un mazo de control. Y hemos ganado la partida con los arremeter. Ah, no, gana 3 vidas. Claro, claro, gana 3 vidas, no lo matamos todavía. Cierto, cierto. O sea que seguimos igual. Está en 3. Eso es cierto, que gana 3 vidas. No tendría que haber sacrificado la ficha de comida. Bueno, hemos robado una carta, pero... Para darle indestructible. Claro, claro. Exiliado, por cierto. Es que tenía un bicho. Es que yo no me acordaba de que tenía una criatura en el cementerio. Y no he contado con que pudiese ganar 3 vidas. No me acordé de Delatris. ¿Y yo sí tenía criaturas en el cementerio? Yo tampoco, ¿veis? Es que no contaba yo con criaturas en el cementerio. Se resiste a morir, sí. De todas maneras, me imagino que no tiene acontecimiento de extinción. Entonces, el arremeter que hemos tirado no ha sido muy bueno. Pero tampoco era malo, ¿no? Ya dejarle a 3 de vida. Vale, nos exilia para robar carta. Vale, hemos ganado. Si está robando carta aquí a la desesperada... Ah, bueno, que pone la ficha, es verdad, que tiene un tifón de tiburones en mesa. No me acordaba del tifón de tiburones. Que va a ser un problema ese tifón de tiburones. De 1, de 1. Ha pagado 4, pero es de 1. Y ahora, buena partida. ¡Oh, qué Dios mío! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué calvario! ¡Qué duro ha sido todo esto! Ahora me pasaré a la fase de ataque o algo así. El rival estará pensando, pero qué malo era mi rival y encima casi le gano. Yo de él no pienso que sea malo, pero sí pienso que ha jugado con comodidad, jugando las habilidades antes de que llegase el final del turno muchas veces, y yo pudiendo jugar luego cosas, ¿no? Sí, llega a grabar el acontecimiento y me destroza, pero es que es un mazo, el suyo, una Dimir de control que solo lleva anticriaturas, que es que me tiene que destrozar partida tras partida, ¿no? Es que no ha robado más removal, ¿no? Si es que no ha jugado más removal, ni acontecimiento de extinción, ni prácticamente... Bueno, sí ha tirado un par de removal sueltos, pero eso es poco, ¿no? Por cierto, a ver si sale... Me falta de Zendikar, me falta la mítica azul, esta la que copia hechizos, el bicho azul. ¡Ey, Emufa! Me recuerda que gana de forma brillante, muchas gracias, pero ha salido una rara, y como de las raras tengo ya 4 copias de todas, me dan 20 gemas en lugar de la 5ª copia de rara, ¿no? ¿Por qué no hay sonido? Dice Domingo Calvo. Porque... Bueno, hay sonido ahí, pero lo que pasa es que no hay música. Bueno, el sonido del juego no, tampoco lo pongo nunca, no me gusta. Un día te voy a pillar. Me ha echado de estándar clasificatorio. Venga, vamos a jugar otra partida más. Sí, la verdad es que también era una desventaja que mis dos criaturas se me eran pares. ¿Qué pasa? Que aquí no hay musiquita o ya te han quitado el partner. Poned la música que queréis vosotros de fondo. Es lo que... Hoy es prueba, ¿vale? A ver qué os parece sin música el directo. Sin música mía. Es que si lo pensáis es mejor que yo no ponga música. Porque que yo ponga una música de fondo ya impide que vosotros pongáis la que queréis de fondo en vuestra casa, en vuestro ordenador, en vuestro teléfono o lo que sea. Entonces podéis poner vuestra propia música que vosotros queráis muy bajita de fondo y así es como elegir la música. De verdad es que todas mis manos son así, vaya día llevo. Esto es un mulligan, o sea, son 5 tierras, un horno y luego un coste 6. Esta mano es más jugable, pero qué mal, ¿eh? Venga, va, nos la quedamos. Nos vamos a quitar un bosque. Venga, nos quitamos un bosque y a ver si... Es que, a ver, todas las partidas, no hay ninguna partida que hayamos dicho, oye, qué bien, qué fluido ha salido el mazo. Has ido jugando a tierra todos los turnos, o has ido jugando los hechizos, o tal. Domingo, apaga el Spotify, último aviso, el Spotify ya sí que no puedo. Porque ahí sí que te chapan el canal. De verdad, sin bromas. Entrado en partida normal. Maldito Magic Arena. Os lo he dicho al principio, he dicho... Qué mal está hecha la hoja de juego que no se ve, no se distinguen los nombres. Son todos nombres pum pam pum, todos se parecen, todos son iguales, cambiando una palabra nada más. Así que bueno, pues venga, partida amistosa entonces. Así la usamos de calentamiento. Buenas noches a Cocedacor, ¿qué tal? Bienvenido. Me pasa todos los días. Vamos a sacrificar una fichita de comida. Robamos. Uy, un lobito. Lo malo es que sabe que tenemos el lobito, pero bueno, el lobito va a hacer lo mismo, lo sepa o no lo sepa. Y... Joder, genial robo. Hey, Han5003 ha invocado que Domingo Calvo solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. O hablas con emotes durante 10 minutos o te banean hasta el año 2047, que lo sepas. Así que más te vale. Inoxin dice Neo, ¿tú sabes por qué Domingo es tan cutre? ¿Tan cutre por qué? He quitado la música porque he notado que cuando yo juego y tengo la música puesta o lo que sea, me desconcentra bastante. Y estoy intentando mejorar mi calidad de juego, aunque no os lo creáis. Estoy intentando mejorar mi juego, ¿vale? Entonces, para mejorar mi juego, he probado sin música y digo, ah, mira, sin música me concentro un poco más. La verdad es que estoy súper desconcentrado porque estoy leyendo el chat todo el rato y... Estoy intentando hablar contando cosas, me esfuerzo y voy a jugar mal igualmente. Es que no sabéis que el yo que veis, mi yo que veis delante de las cámaras, es un jugador muy malo en comparación con el yo que no veis delante de las cámaras. O sea, no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo como cuando me veis. Pues pon la música, pero no los cascos. Pero es que si me quito los cascos, no oigo las notificaciones, y si no oigo las notificaciones, luego la gente me regaña. Y lo de que la gente me regaña es literal, no es broma. ¿O qué hago? Como el Rubius, que él juega y pasa, ni lee el chat, ni las notificaciones. Le llega una donación de 100 euros y ni la mira. Tengo que jugar así. Podemos bloquearlo, ¿eh? Pero no lo voy a hacer porque 2 fichas de comida son muy golosas. Y 5 de daño... Bueno, ojo. Vamos a 12. Pero es un mirror. Es un mirror. Es un mirror total. No voy a bloquear, o sea, no voy a sacrificar las 2 fichas de comida para bloquear con el lobo feroz. Vamos a ver. 2 cartas de coste 6 en mano. Nos mató la gansa. Habríamos tenido 5 de maná, que tampoco nos servían, claro. Dice Alfonkuma, no mientas, eres bueno en todo momento. Muchas gracias por el piropo. Pero no. Yo sé perfectamente que no juego al nivel que debería jugar cuando estoy en directo. Pensé por un momento que iba a tirar algún un crecimiento gigante o algo, ¿eh? +2/+2 o +3/+3. Ahí vienen ya los amigos de los niños. Y nosotros en 4 tierras. Estamos jugando un mirror, ¿no? Pero, uff, el buen robito, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto para matar el rey troll y atacar igualmente? Tenemos que hacer esto. Si lo hacemos de 2... Nah, no vamos a poder atacar, está claro. Lo tengo que hacer de 2 y sacrificar una comida. Y al menos robamos una carta. ¿Sabéis qué? No me fío. Vamos a hacerlo antes. Si viene una... Ah, bueno, si viene una tierra, la puedo pillar, jugarla... No hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Esta es buena, pero es mejor esta. Por la ventaja de cartas y eso. No, pero voy a pillar la tierra otra vez, ¿eh? Es que estábamos muy mal de tierras. Vale, juego tierra de turno. Esto es indestructible, ¿verdad? Y hacemos esto de 2. Y es que si no lo hacemos ahora esto, si no lo hiciésemos, estaríamos todo el rato contra las cuerdas. O sea o lo matábamos ahora, o íbamos a estar todo el rato yendo a contrapié contra él, ¿no? Y no me apetecía estar en esa situación todo el rato. Ahora lo puede recuperar. Lo que pasa es que vuelve gratis. La gracia de esto, cuando lo recuperas sacrificando 3 fichas de comida, es que has recuperado un bicho 7-6 vigilancia roya gigante, monstruosamente grande, sin pagar maná. Y va a tener 5 maná disponibles para jugar otra amenaza más, ¿no? ¡Ey! Noxgame ha donado 100 euros. Muchas gracias, Noxgame. Oh, pero Neo, qué generoso has sido. Solamente lo has expulsado 2 minutos. Eres demasiado bueno. Se está pidiendo guerra. Va pidiendo guerra. Podrías haber sido más duro. A ver, dice Macaron, tú no eres un stream de éxito. Hasta Kiko Rivera tiene más espectadores. Aún así te queremos. Yo no he dicho que sea de éxito. He dicho que lo son... Oh, no, Matopella. He dicho que los que lo son hacen esas cosas. No es una buena jugada tampoco por su parte. O sea, yo no entiendo esto, de hecho, lo que está haciendo. No tiene sentido, ¿no? ¿Con quién está luchando? Está luchando con este. Lo voy a salvar, ¿vale? Porque nos quedamos con un 5-5. No robamos las cartas, ya lo sé. Pero nos quedamos con un 5-5 en mesa y este bicho se gira. O sea, que ya no puede bloquear. O sea, ha perdido el turno. Bueno, le quedan 3 de maná. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero es que nosotros sí metemos ya un rey troll con 3 fichas de backup y 2 rastros de migajas. O sea, ahora mismo nos acabamos de poner súper por delante en esta jugada. Neo ha donado 0,000001 euros. Muy bien. El oponente no sabe cómo funciona, ¿no? Vale, se nota que no estamos jugando en Ranked porque aquí el oponente se nota que no sabe lo que está haciendo. Ha sacrificado las 3 fichas de comida. Ah, bueno, lo que sí que es cierto es que tiene un 6-6. Un 6-6 que se hace indestructible. Eso sí que es totalmente cierto. Yo creo que le vamos a... No se lo podemos matar. Porque ahora con el horno puede sacrificar esto. No puedo jugar esto. Bueno, pero perder tampoco perdemos. ¿Qué hacemos? Me puedo cargar el Edro Floral. Y luego al atacar le rompemos el horno. Aunque también lo más inteligente supongo que es hacer este pino. Y nos da más victoria que el Kogla. Y el Kogla me lo guardo para el último turno. La lástima que no nos da para todo, ¿verdad? Tiene 3 y 3, 6 de maná. No voy a atacar con el 1-1, me lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque imaginad que tiene una fuerza primordial. Hace una fuerza primordial de 6 o de 5. Nos pega de 11, nos mata el único bloqueador que nos queda y la hemos liado. Dios, supongo que ha sido Matthew, ¿no? Es que no he podido ni mirarlo, no he podido ni mirar la pantalla. Me encantan las risas en el chat. Qué malas personas. A ver, que... Ha sido... Ah, no, ha sido Emufa. Emufa me ha pegado el sustazo. Casi me han hecho los cascos así. Casi pierdo hasta los cascos, madre mía. Sal corriendo de la habitación. Algún día de estos voy aquí a tirar el croma, las pantallas al suelo. La voy a liar un día de estos. El oponente la ha liado, ¿eh? Si no llega a hacer lo que ha hecho el turno anterior de sacrificar las 3 comidas para esto. Mira, tiene un cromlech ahora. A lo mejor no le ganábamos esta partida. Se la vamos a ganar al final porque la ha liado infinito. No tiene nada. De todas maneras, al hacerse indestructible se gira, como comentaba antes. Vaya sustazo. También sabéis una cosa, ¿por qué me he dejado los cascos? Por el susto. Porque si, o sea, yo podría dejar los cascos en la mesa con el volumen fuerte, por ejemplo, o tener unos altavoces pequeñitos, ¿vale? Me podría poner, no es que los altavoces pequeñitos se acoplan sonido. Bueno, hey Neo, un poco de música para tus oídos. Como digo, si dejase los cascos en la mesa con un volumen alto, podría... Esto es un poco pesado, ¿eh? Ahora. Oh, hemos ganado. Aún así voy a jugar el Tramlets. Podemos hacer 2 y 4, 6, o sea, darle más 5. Este pegaría de 12. El problema es que yo creo que aún podríamos llegar a perder esta partida. Es que me da miedo que él robe una fuerza primordial y perdamos por ello, ¿eh? Cuatro y dos, 6 de 5, sí. Hacemos esto. Y le mato el lobo. Bueno, se lo mato entre comillas, quiero decir, se lo giro. Es que no lo matamos tampoco. Pero eso, podemos girar este turno y el turno siguiente también. Vamos a hacer eso. Ah, este que tiene girancia, no he dicho nada. Dejamos 2 bloqueadores por si acaso, igual que la partida anterior, igual que el turno anterior. Y arreglado. Vale, sacrifica la ficha de comida, lo salva, pero bueno, se gira, que es lo importante, y esto pega de 12, arrollando. Efectivamente, lo salva. Es que a mí lo que me da miedo es que él haga una fuerza primordial aquí y también nos mate. Por eso quiero dejar 2 bloqueadores, ¿no? Al menos. Está obligado a bloquear al lobo feroz, obviamente, y pierde uno de los 2 bichos, que algo es algo. Y nos quedamos con 2 bloqueadores. No con todo, ¿eh? Porque le quedan 13 de vida. Entonces, tiene que bloquear solo si ataco con 2. Y se queda con 2 criaturas. ¿Esto tiene alcance? No, gigante arrolla solo. Hey, Rocky, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Coco la destruye artefactos cuando ataca. Así que tarda un rato en destruir artefactos y tampoco me preocupa tantísimo el Cromlech. Así que se queda 1, ¿vale? Puede ganar 3 vidas, puede ganar 2 y 3, 5. A ver, puede ganar unas cuantas vidas, ¿vale? Por eso yo todavía tampoco voy tan confiado. Rip cascos. El clip de la muerte. Mainhoff, buenas, de nada. Ganaste el premio y te llevaste los códigos. Entonces el Kogla, bueno, lo podríamos haber jugado y tal, para matar al lobo, ¿no? Y el Kogla muere, ¿vale? Porque es luchar, su habilidad es luchar. Por cierto, se hace indestructible al subirte un humano a la mano, pagando 2. Se puede hacer indestructible con el este. Podéis ver las cartas, ¿verdad? Salen ampliadas en Cardboard Life, están funcionando, ¿no? Vamos a ver si no nos remonta. Bueno, es que a ver, no nos puede remontar. Bueno, por poder puede, pero lo tienen más difícil que nosotros, porque nosotros, además del Cromlech, tenemos 2 rastros de migajas, 3 fichas de comida y un rey troll en mesa. Este lobo feroz es un poco pesado, pero nosotros también tenemos uno. Entonces no sé si a lo mejor al final incluso conseguimos sobrepasarlo. Vamos a verlo. Alfonkuma hace la eterna pregunta. ¿Juega un segundo Cromlech? ¿Sabrá que es legendario? Supongo que sí, que lo ha jugado simplemente para ganar otras 2 vidas. ¿Que cuándo va a salir para dispositivos móviles Magic Arena? Pues dijeron que para el 2019... Luego dijeron que para el 2020, luego dijeron que a finales de 2020 y ahora han dicho que para 2021. Así que este ritmo, a este ritmo puede que no ocurra nunca. También tenemos la Tierra, por cierto. Y le quedan solo 3 vidas. El problema es que puede ganar 2 y 3, 5 y 3, 8 y puede poner otras 2 fichas de comida sacrificando 14. O sea, puede ganar un montón de vidas. Y ahí está el problema. Además tiene la gansa. Vale, si le giramos el problema es la cantidad de vidas que puede ganar, ¿eh? Ese es el problema. ¿Con qué ataco? No me voy a atacar. Voy a ser precavido, ¿vale? Voy a dejar el Kogla. El Kogla, el siguiente turno atacaremos y le mataremos el Cromlech. El Kogla que podemos dar indestructible subiéndonos el token humano a la mano, por cierto. Y lo que voy a hacer es matar a la Gansa, que la Gansa pone fichas de comida adicionales. Quiero tenerlo un poquito más claro. Saldrá con el Diablo 4, más o menos, sí. Aproximadamente al mismo tiempo van a salir. Hemos tenido mucha suerte de que él no ha robado rastros de migajas. Tiene más tierras que nosotros, creo, ¿no? 3, 3, 6, sí, sí, tiene muchas más, tienes. Bueno, tiene dos más, se está notando. Otro Cromlech, como hemos comentado antes. Me lo voy a guardar en mano, ¿sabéis por qué? Porque lo mismo él lleva destruye gemas o algo, ¿eh? Voy a jugar esto como criatura. Robamos carta. Entra con un contador +1/+1. Jugamos tierra de turno. Vale. Pasamos turno. Bien, entonces. ¿Cuántas vidas va a poder ganar? Ah, bueno, tiene 3 fichas de comida, ¿vale? O sea, es decir, tiene 3 fichas de comida, roba carta... Esta partida se está poniendo muy complicada. Puede recuperar el Rey Troll. Pero si lo recupera, se queda sin fichas de comida. Y yo voy a atacar con el Kogla para romper su Cromlech. El Cromlech, ¿os acordáis que sacrificó un Cromlech? Solo para ganar 2 vidas extras, ¿os acordáis? Ahora lo va a echar de menos. Y le voy a dar indestructible porque me voy a subir la ficha de humano a la mano. Así que además... Oh, ya tiene 8 migajas también. Joder, esto de partida se está complicando muchísimo. Aquí va a depender un poco del que tenga más suerte robando. Nosotros vamos a robar más cartas, pero no quiero cometer fallos. Al final, ni siquiera es una partida rankeada, que me he equivocado al darle, no le daba rankeada, porque están las dos al lado y se llaman igual, las dos colas, cambiando una palabra, ¿no? Son 3 palabras y cambian una, y no me he dado cuenta. A ver si ya hacen un rework a la hoja de modo jugar y separan claramente lo que es ranked de lo que no es ranked, porque lo ponen todo tan junto que cuesta. Yo creo, ya digo que ya, creo que llevamos las de ganar. Tenemos más ventaja de cartas y le vamos a romper ese Cromlech ahora, además. O sea que se acabó el tema. Entonces no es igual. Nos va a matar el Kogla, parece. O está leyéndolo. A ver qué narices hace. Nos mató el Kogla. Vale. Pues le da +2/+2, que es lo justo para que no se muera. Le va a dar indestructible, ¿vale? Subiéndonos este humano a la mano. Así el siguiente turno... Es que es importante que el Kogla ataque y rompa su Cromlech. El caso es que él ha gastado ya el maná que le quedaba. Bueno, ahora juega el Rey Troll, por cierto. No lo juega, sino que lo pone en juego desde el cementerio, así que vuelve a robar carta con el Cromlech. ¿Cuánto tiempo le queda a él? Estamos en la primera partida, le quedan 19 y a mí me quedan 21. Vale. Sí, teníamos que hacerlo indestructible. Vale, como máximo, ahora mismo, tal como está la partida, puede ganar 0 vidas, ¿vale? Como le quedan solo 7, si robamos algún hechizo, si robamos una fuerza primordial, ya hemos gastado 2 de las 4 del mazo, ¿eh? Podríamos matarlo. Vale, él tiene 4 bloqueadores, nosotros tenemos 4 atacantes, así que de momento la cosa está más o menos igualada. Lástima que vamos a perder el Kogla para romper el Cromlech, pero creo que merece la pena. Ojalá robásemos un humano. ¿Os imagináis que robamos justo ahora un humano? Una bestia enamoradiza y ponemos el token. No tenemos criaturas, por cierto. Esta bestia enamoradiza. Dios, qué asco de partida. Y no es ni siquiera rankeada porque estoy invirtiendo este tiempo en una partida que ni siquiera es rankeada. Ay, Dios mío. Hemos ganado, ¿no? Creo. Yo creo que ganamos, creo. Sí, es victoria seguro. 7 y 2, 9. No he echado las cuentas, me da igual. Con este, nos cargamos a este. O sea que tenemos un 15-17 y 15-16, no, un 15-14 en mesa, que arrolla, con vigilancia. Ese guiño de Ace Ventura, sí, ha venido de ahí. Siempre he sido súper fan de Ace Ventura, de Jim Carrey, ¿no? En particular, pero de Ace Ventura. Una de mis pelis favoritas de todos los tiempos es, voy a decirlo el título internacional, Dumb and Dumber, para que no haya problemas ni confusiones. ¿Se ha ido en serio nuestro rival? ¿Ha apagado el ordenador y se ha ido llorando? ¿O qué? Porque no puedo hacer nada. ¡Ey, el Feir! Muchas gracias por esa raid. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pasaos todos por el canal del Feir. Hacedle un follow. No, hacedle follow. Hacedle un follow. Dadle a seguir a su canal, ¿vale? Dadle mucho cariño y apoyo. Y bueno, muchas gracias. Sí, ¡ey, Paramingo! Buenas, ¿qué tal el Feir? Muchas gracias. Y bienvenidos todos los que venís de parte del Feir. Por supuesto que se agradece un montón. Mira, es que me da igual, o sea, si perdemos, perdemos, o sea, ni he echado cuentas, o sea, me da igual, o sea lo que sea. Tiene que bloquear con todos al retrol que arrolla, creo. Buenas. Ey, Estela Cero, buenas noches, no te había dicho nada, ¿qué tal? Aquí estamos, sufriendo la peor partida de la historia de Magic, o sea, llevamos 20 minutos o más de 20 minutos con la primera partida con 2 monoverdes de comida. Es que son tan resilientes. Ya teníamos casi la partida ganada y el tío se nos ha rehecho. Se nos ha revuelto y casi remonta. Sacrificó un Cromlech para ganar 2 vidas extras y ahora se arrepiente, claro. Quizás podría no haber atacado con este, pero es para quitarme bloqueo. Así muere. Así le pasan 8. Nada, tenía que atacar con este. O sea, no... Tiene que bloquear con el mamut, o tiene, al menos con el... Bueno, sí. O sea, puede no perder este turno, pero claro, tampoco va a ganar. Se ha ido el rival a por un... Así pierdes. Ah, bueno, ¿tiene 2 manás o algo para sacrificar y ganar vidas? Tiene un maná. Estoy viendo mal. Tiene una de maná, o sea, no... Vale. Ah, bueno, que tiene 3 comidas, cuidado, no muere, claro, que esto sube a 8, 8, 9, 9 o lo que sea. O sea que perder, no pierde este turno. Hey Lord, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estamos? O sea que no ha perdido, ¿eh? Si él se robase una fuerza primordial, nos ganaba la partida ahora mismo. Pero ya es que me da igual, no, ni he pensado. Podría haber atacado solo con este, por ejemplo, ¿no? Para forzar un bloqueo ahí absurdo y luego devolverlo a juego con las 3 fichas de comida. Se queda en 1, ¿vale? Y tiene, ojo, si tiene una fuerza primordial, hemos perdido. Porque me mata el rey troll y me pega 13, 17, 20 o lo que sea, ¿no? Y hemos perdido. De hecho, tiene hasta la tierra para convertirla en tierra y pegar también. Pero, o sea, es que me daba igual la partida. Si me gana, apagamos y nos vamos a jugar ranked, ¿vale? O sea, me da igual. Sí, efectivamente, Nico, lo llevo diciendo media hora. Con la fuerza primordial me gana, pero me ganaba hace varios turnos. Yo no tendría que haber atacado con todo, es que estaba ya aburrido de jugar esta partida. He atacado con todo a ver si se acaba ya la partida de una vez, porque está siendo desesperante. También el rival está jugando muy lento y además de que está jugando muy lento, se está eternizando. O sea, la partida es larga de por sí, pero es que además está jugando lentísimo. Le quedan 2 cartas en mano, puede sacrificar la ficha y ver a ver qué encuentra. Pero con esto solamente encuentras permanentes, ¿vale? No puede encontrar, por ejemplo, la fuerza primordial. Venga, sí. Tenía la fuerza primordial. Nos ha remontado la partida. ¿Sabéis qué? Esto no va a quedar así. Vamos a jugarla, vamos a ganarla y vamos a aplastarle. Para que vea cómo se juega aquí a esto. O sea, vamos a cambiar las cosas porque ha sido un rollo, ¿no? Muy aburrida, muy larga y además eso, que le hemos dejado ganar. O sea, he atacado con todo ya para ver si se acaba de una de la partida. Vale, vámonos. Vamos a jugar Ranked, si es que ni siquiera Ranked. Hemos estado perdiendo el tiempo para nada. Simplemente habría bastado con que yo no atacase con todo, ya que no ganábamos, no habría atacado con todo, pero es que me daba igual, solo quería que esa partida se acabase para poder jugar una partida rankeada. Vamos, ni perdemos el tiempo con esa persona, que además era malísimo. Estándar tradicional clasificatorio. Así que eso. Sí, es eso, o sea, era lamentable. Le hemos regalado la partida y aún así ha tenido que estar pensando 3 minutos a ver si se la hemos regalado para que se acabase ya de una vez. Y aún así, 3 minutos pensando. Pero que no era una partida real. No os preocupéis, no pasa nada. Era una partida amistosa, que la he perdido a posta para poder irnos lo antes posible. Porque si no, todavía quedaban otros 10 turnos por delante, así que fuera, se acabó. Más lo he dicho, este ataque no tiene sentido, pero lo voy a hacer para que se acabe ya la partida. Me voy a quitar el Rey Troll, que cuesta 6, y esta mano es bastante buena, aunque robemos una tercera tierra. Con una tercera tierra la mano se vuelve bastante buena. Y ahora ya estamos en Rankeds, ¿vale? Y esto es una... seguramente una Esper Doom, supongo, ¿no? Lo más probable. Una Esper de destrucción presagiada, que es un pairing... yo diría que bastante malo probablemente para nosotros. Pero bueno, vamos a verlo. Era una partida de pesadilla la antes. Ya digo que se la he regalado a posta y punto. O sea, no tenía sentido haber atacado así. Pero es que solo quería que se acabase. Que lo sepáis, que habíamos ganado nosotros la partida. Ya le hemos quitado el cromlech. Nosotros teníamos un cromlech y 2 rastros de migajas. Si aguantábamos 10 turnos más, al final le acabábamos ganando. Bueno, ni 10 turnos, menos. Pero no he querido. Además lo llevaba diciendo yo 5 o 6 turnos como mínimo. 5 o 6 turnos he dicho que cuando jugase eso perdíamos. O sea, sabiendo que si ocurría eso perdíamos y lo he echado aún así a posta. O sea, que os quede clarito eso. Que he perdido aposta porque he querido para salir de esa partida y a que se acabase de irnos. Bueno, pues no sé si tiene ahora... Vale, ser el jefe de sangre no es un gran problema. No sé exactamente todavía si es... No, a ver, bribones no va a ser porque lleva un Jorion con 80 cartas, es un mazo de control. Como os he dicho, seguramente sea una destrucción presagiada. Voy a jugar esta tierra girada, que yo creo que es más importante el maná. Vamos a jugar esto, que es bastante bueno también, importante. Y lo que no sé es si gastarme otro hedro floral o no. Meterlo en mesa o no. Yo creo que no merece la pena. Porque si tiene el acontecimiento de extinción, le ponemos un 3x1 en bandeja. Y no hace falta ponérselo en bandeja. Estamos en Ranked, ¿no? Vale, sí. Ya por un momento he dicho, a ver si otra vez le he vuelto a dar mal. Dimir con Dimir, pues sí, la verdad es que parece que va a ser una Dimir porque de momento solo ha jugado tierras azules y negras. Es un pairing también malísimo. Antes ganamos a una. No sé cómo, pero ganamos. Pues vamos con esto. Y me voy a guardar esto en mano para jugar la tierra el siguiente turno. Ah, pues no. Se ha gastado ahí un counter. No me lo esperaba. En ese caso vamos a jugar la tierra. Es un pairing muy complicado, muy complicado. Casi imposible, aunque ya digo, antes sí que hemos ganado una. Adimir de control. Vamos a seguir pegando. Ojito que tenemos esta tierra, que es buena contra, yo creo, contra Dimir en general. Vamos con el mamut de Kazandu como criatura. Son pares e impar. Tiene sentido, ¿no? En la estrategia que tenemos de evitar el acontecimiento de extinción. Y bueno, pues... puede incluso jugar el Jorion a pelo. No tendría mucho sentido jugar el Jorion a pelo, supongo, ¿no? Sí, no entiendo muy bien el mazo. O sea, quiero decir, no sé por qué la gente lo está jugando. Me parece que está bien y eso, pero que no cuesta meter el blanco. Y el blanco te aporta muchísimas cartas tremendas que estás dejando pasar. Por cierto, han publicado los mazos, no, pero han publicado el metajuego del Zendikar Racing Championship, creo que se llama algo así, ¿no? El torneo, un torneo importante que va a haber, no sé cuándo es, no sé si es el fin de semana siguiente o el otro, y se ha publicado el metajuego. Ahora mismo no recuerdo exactamente los mazos, habría que mirarlo. Lo puedo mirar en un segundito. Todo el mundo lo ha retuiteado y eso, así que va a ser fácil de encontrar. A ver si lo encuentro y os lo muestro. Así, mientras tanto. Vale. Ahí estamos. Vale, pues se ha animado a jugar el Jorion. Es un poco extraño que lo haya jugado así, ¿no? Se arriesga mucho, quiero decir, al hacerlo. Eso es porque quizás no tiene otra jugada buena. Nosotros tampoco, ojo. Necesitaríamos robar una tierra para que esto funcionase. Si robamos una tierra y hacemos Cromlech, la partida estaría muy, muy a nuestro favor, porque además pegamos de 5 con esto. Ah, no, si tenemos 6, tenemos 3 y 2, 5. Ah, no he dicho nada de la tierra, no hace falta la tierra. Si la robamos está bien, pero si no la robamos pues tampoco pasa nada, porque es que meter el Cromlech en mesa lo va a cambiar todo, va a ser muy importante. Voy a jugar el 1-1 ya ahora, que es coste par. Y no podemos atacar. Vale, él por cierto ya, ¿cuántas tiene? Tiene... Ah, ya sacrificó antes el tomo, ¿no? Por eso tiene... ¿No tuvo un tomo ya antes? ¿Ya robó? No, estoy confundiéndolo con otra partida, supongo. Ah, no, es que lo sacó con el Jorion y lo ha devuelto. Vale, es eso. No llegó a morir porque lo sacó con el Jorion. Buen combo. ¡Ey, Samurai, buenas! ¿Qué tal? Sí, ¿verdad? Se ha puesto de moda la Dimir esta, ya hemos jugado antes con ella. Y ya digo que, no es... bueno, sí, a ver, es obvio que tiene una simplificación en cuanto a la base de maná. Vamos a ver cómo va, a lo mejor sí que es buena, no sé. Es solo anticriaturas básicamente. Y contra hechizos, vamos, lo que es Dimir, un mazo muy, muy simple, ¿no? Muy simplificado. Sí, gana con Sarnado, ¿no? Con el Tifón de Tiburones o con Asio. Lo normal para una Dimir, sí. De todas maneras, no es tan nueva, ¿eh? Cuando salió Zendikar Rising al principio, cuando salió el resurgir de Zendikar, se estuvo jugando. Se estuvo jugando ese mazo. A ver si... Bueno, a ver, da igual lo que robemos realmente. Podemos matar el Jorion, por cierto, con el Lobo Feroz. El problema es que si juntas... Vamos a matar el Jorion. Iba a decir, salvo que nos lo contrarreste. Nos lo contrarrestó. Pues eso no son buenas noticias, ¿eh? Vamos a robar carta extra con la bestia enamoradiza. Esto es un pelín arriesgado. ¿Lo puedo jugar como criatura? Ah, no, porque me da la opción. Parecía que estaba eliminado como que lo pudiese jugar. A ver, nos va a bloquear con el 2-3, ¿no? Pero bueno. También puedo atacar con todo. Ah, sí, quitamos un contadorcillo más. Un par de contadorcillos. Cuantos menos tenga mejor, ¿no? Vale, la cuestión es que yo creo, me imagino, que con el Ashiok nos va a subir el Cromlech a la mano. Y si tira una ira o lo que sea, si dice impar y nos mata a los dos bichos grandes, el Cromlech ni siquiera podríamos rejugarlo y nos gana, ¿no? Mal, Peirin. Esta me parece que sí que la vamos a perder, ¿eh? Pinta muy mal. ¿Cómo hicimos la otra vez para ganarla? La partida antes contra Dimir de control la ganamos porque tuvimos suerte. Y con bestias buscadas. Vamos a meter las bestias buscadas que fueron muy buenas, ¿no? Lleva también 3 Ugins. Madre mía, lo lleva todo. ¿Veis? Nos lo sube a la mano. Me descarto el rastro de migajas. Tenemos ya uno. Y ahora, si tira el removal a impar, el acontecimiento de extinción, no podemos jugar el Cromlech de nuevo. O si tiene un counter en mano también, claro, lo contrarresta. Vamos a verlo. Sí, bestia buscada va a ser una buena opción para estos Ashioks. Y los arremeter, que es una velocidad instantánea también, para matar los tokens de tifón de tiburones, sin que él se lo espere, a velocidad instantánea. Y quitamos lo otro. Vale. Vamos con el Crownledge. Tiene counter, ¿no? Me dejo una carta en mano, bueno, pues yo qué sé. Sí, tiene el counter. Vale. Tenemos de todas maneras un rastro de migajas todavía. O sea que no es el fin del mundo aún. Aún no es el fin del mundo. Queda poco. Pero no es el fin del mundo. Y vamos a atacar simplemente con esos dos. Nos aseguramos la muerte de... Ojo, si le hubiésemos atacado a él también, le quedan 11. Le quedan solo 11 de vida. Vale, tiene un removal. Me esperaba un removal. Y ahora tiene que decidir si salva a Asiok o no. Y la respuesta es... Le quedan 11 de vida, pero con esto puede dar algunas vidas extras, ¿eh? Con el aferrarse al polvo. Ichun bloquea. ¿Tendría que haber atacado con todo el Asiok? Quizás tendría que haber atacado con todo el Asiok y haberlo matado ya. Pues quizás, claro, es lo de siempre. Es que siempre lo decimos todo a posteriori. Ah, pues ahora a posteriori, como ya he visto lo que ha pasado, habría sido mejor hacerlo de otra manera. Claro. Así que no me lo voy a autodecir a mí mismo. No voy a autodecirme... no voy a ser autoventajista conmigo mismo. Y mira, por cierto, acaba de ir al exilio, no, acaba de ir para abajo del mazo, por cierto, una fuerza primordial que, con la que podríamos haber matado la pesilla 2-3 y luego el Asiok. Bueno, a ver qué robamos, le quedan solo dos cartas en mano, lo que pasa es que tiene roba cartas aquí, adivinar aquí, con esto también puede robar. Tiene, ojo, tiene dos tierras de estas, es casi imposible, ¿no? Claro, efectivamente, Javi en el chat, aprovechando el ventajismo. Claro, ahora que ya he visto lo que ha pasado, tendrías que haber atacado con los 1-1. Claro que listo, claro. Yo también lo habría sabido si hubiese sabido lo que tenía el rival en la mano, claro. Así que es eso. No he querido ser ventajista conmigo mismo. Vale, en teoría, ahora pasa lo mismo. Puedo atacar con los dos y matar el Asiok. Y no habría habido ninguna diferencia, ¿no? Entre las dos jugadas. Hacerlo en el turno anterior o hacerlo en este. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, a ver. Habría sido mejor el turno anterior. Pero a ver qué ocurre aquí. Vale, vamos a ver. Esta es casi ya nuestra única esperanza. Que no nos lo contrarreste. Vamos allá. Si me lo contrarresta, concedemos y jugamos otra, ¿no? Porque ya sería perder el tiempo. Vale. Son buenas noticias. Muy buenas noticias. Porque en principio va a poder matar al Asiok. Vamos a ver cuáles son sus dos últimas cartas. A ver si no tiene otro removal o lo que sea. O me lo sube a la mano, yo que sé, mil cosas. Vale, roba carta, pero se exilia 5 del cementerio, así que solamente le quedan 3. Eso significa que ahora no puede volver a activar esto y que, por tanto, si muriese el rey troll, podríamos recuperarlo desde el cementerio. Ay, nos lo va a matar también. Acontecimiento de extinción, además. Par, par, par. No podemos hacer nada, ¿no? Ni sacrificarlo, ni nada. Sigue demasiado por encima, sí. Bueno, a ver, ojo. Lo de demasiado por encima... Sigue por encima. 5 cartas en el cementerio. Juega un segundo Asiok. Ese tipo de cosas... El ansia, esa ansia no es buena idea. Ah, bueno, esto sí es buena idea. Así que salvamos el rastro de migajas. Se va a arrepentir. Al final ha cambiado nada por nada. Se va a arrepentir. Se va a arrepentir, no sé si descartarme el rastro de migajas. Llevamos 4 rastros de migajas, pero llevamos un solo Kogla. El Kogla, bueno, a ver, tampoco es una maravilla. Lo que pasa es que cuando ataca rompe artefactos y encantamientos, y eso puede ser incluso útil. Si me contrarresta, el Kogla daba igual lo que hiciésemos, claro. Vale, ahora control esta. Vale. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Venga ya. Ana nos ha ganado, Con su mono removal no hemos podido hacer nada. Vale, entonces, la cuestión. Las tres bestias buscadas van para adentro, las dos viven y los dos arremeter. De acuerdo, eso por un lado. Y luego nos vamos a quitar. Las cuatro fuerzas primordiales no son buenas. Me voy a quitar el Kogla, que es muy lento contra él. Y me voy a quitar... me voy a dejar lo que es un poco así más rápido o agresivo, aunque sea mínimamente. Me voy a quitar dos lobos feroces. Dejamos un par de ellos para luchar con algún token o alguna cosa que pueda pasar. O algún Jorion si podemos llegar a luchar con él o lo que sea. Y nos quedamos así. Venga, va. Fácil, lo tenemos bastante claro. Vamos a ver si podemos ganar esta partida. Por cierto, el tema de los... del mundial, bueno, del mundial, del Zendika Racing Championship este. Turla Aventuras, el mazo más jugado. Mono Green Food, el segundo mazo más jugado. Para mí es el mejor mazo del formato desde hace mucho tiempo. Timir Rogue es el tercer más jugado. Luego lleva Temur Aventuras. Ojo, la Temur Obos. Yo siempre la he llamado Temur Aventuras. Aquí la llaman Temur Aventuras. Aquí coincidimos. Mira, Dimir de Control, lo que estabais diciendo, que de repente se ha popularizado. Dimir de Control hay un 10%. Pero de todas maneras, en general, mucha variedad. Se agradece, ¿no? A ver, 23 es bastante, pero tampoco es mucho. Hemos pasado épocas del 50%. 24% está razonablemente bien. Esto es en estándar. Bastante... pinta bien. Pinta bien. Y como nuestro rival todavía está pensando, esto es en histórico. Lo más jugado, Sacrifice un 30%, luego las Sultai de Control con 3 o 4 colores, 28%, y luego Goblins solo un 12%. Como Goblins solamente se ha jugado un 12%, no van a prohibir el Muxus, salvo que de ese 12% de mazos de Muxus llegasen todos al final. Entonces a lo mejor se lo plantean. Estoy pensando, dándole vueltas, a ver hasta cuánto me la juego. Es posible que el mamut lo juegue como tierra, ¿eh? Ahora en el segundo turno. Creo que la clave va a ser la Vivian. Si esta Vivian entra, él no va a tener, digamos, una respuesta clara contra ella y nos puede dar mucha ventaja de cartas. Vamos a ver si cuela. Voy con la Gansa. Como os digo, creo que voy a jugar esto girado. Total. El primer removal que nos va a caer, casi seguro, muy probablemente sea un removal masivo. Y va a matar igualmente bestias enamoradizas que... o no, a lo mejor me equivoco, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Voy a jugar tierra de turno. Atacamos con el token 1-1. Y aquí a ver si nos comemos un removal al 1-1, un counter aquí o un removal al 5-5. Veremos. Counter ahí, vale. Ojalá se gire. Vale. Antes él ha jugado esparcir la esencia, ¿vale? En la partida anterior y en esta. Pero counter de 2, a ojo, de counter 2 tendrá la del jugar ese. Podemos jugar el Rey Troll ahora, arriesgándonos a una esparcir la esencia, o la Vivien, arriesgándonos a un no sé qué de jugar, el que contra está pagando por pagar uno más. A ver si fuera la Vivien ahora. No me digas que lo tienes. Negar también... Ay, Dios. Me corto las venas o me las dejo largas. Venga, a ver si entra esta. Bien. Vale. Si llega vivo al siguiente... O sea, a ver. Si no nos lo exilia... O sea, si no... A ver, lo que puede ocurrir es que nos lo mata y nos lo exilia todo en el mismo turno. Si no ocurre eso, casi nos hemos asegurado el Cromlech en el siguiente turno. Y con el Cromlech en mesa, el siguiente turno, desde tan pronto, debería ser suficiente para ganar. Vamos a ver si ocurre eso. Yo creo que ese es el plan, ¿no? Olía a counter. ¿Qué hago? Entonces no juego las cartas, ¿no? Olía a counter, no juego las cartas. Me las quedo en la mano y así... Tampoco puedo ganar si no la juego. Había que jugarlo. O sea, si no tenía counter, habíamos ganado ya la partida. Y aún así teníamos una amenaza al turno siguiente que sí que ha entrado. La cuestión era, ¿qué habría sido mejor? ¿Jugar el troll o la Vivian? Esa es la única duda que vamos a tener para siempre, que nunca podremos resolver cuál de las dos opciones habría sido mejor. Se supone que tienes que jugar... Es que además, como tiene diferentes tipos de counters, no pensé... O sea, claro, negar obviamente los mete de banquillo, ¿no? A lo mejor también los lleva de base, ¿no? Ahora tirará PK. Dice Kanchek. PK. ¿Qué es PK? Lino51 dice, buenas noches, por cierto. Yo hoy saqué la basura después de una semana. Eso sí que olía a counter. Madre mía. Vale. Pues... ¿Tendrá otro negar? No, con la gansa no. Pegamos de 8. Quiero que me lo mate. Sí, sí, lo va a matar, que lo mate ahora. Ah, lo mató. Oh, vale, lo mataste. O sea, lo que quiero es que se gire y que entre el Cronblech. Era lo más importante. Devolvemos el rey. Jugamos el Cronblech. Jugamos el Edro Floral como criatura, robamos carta. Jugamos la gansa, robamos carta. Son costes impares las dos gansas. Siempre hay que pensar en eso, sinceramente, ¿no? Triple gansa. Y horno de la bruja, que nos permite sacrificar el rey troll. Ahora ya sí, porque ya no nos lo puede exiliar. Y como ponemos fichas de comidas lo vamos a poder recuperar. Bueno, salvo que nos lo exilie con el instantáneo ese que exilia cartas de los cementerios. ¿Nos ganará todavía? ¿Qué pensáis? ¿Nos va a ganar? No me digáis que nos va a ganar. Ya sí que me corta las venas. Wolf My Cry dice que a él le han tocado rivales con 240 cartas en el mazo. A mí no me ha pasado nunca. Jamás, excepto Volk. Creo que Volk una vez jugaba con 250 cartas. Pero a mí no me ha pasado nunca, pero es cierto, lo he oído comentar muchas veces. Mucha gente lo ha comentado, eso de que les ha tocado rivales locos jugando 200 millones de cartas en su mazo. No es la mejor carta cuando tienes el Cromlech en mesa. Esa tampoco me la esperaba. A ver qué bloqueas. ¿En serio? Sacrificar pantano, gana vida, raba carta. Exiliar 5 cartas de un cementerio y lo regresa a su mano desde el cementerio. Y pagando un azul no puede ser bloqueada. Me parece un intercambio correcto, ¿no? De hecho, nos está haciendo un favor porque así lo podemos volver a rejugar y robar carta otra vez con el Cromlech, ¿no? Es decir, yo ahora, con el horno de la bruja. Antes de eso. Mejor jugado. Saco aquí 6 de mana. Pongo ficha de comida. No le queda mana enderezado. Devolvemos esto al juego. Y así el horno sigue vivo, o sea, sigue enderezado para poder sacrificar el rey troll y robar cartas si hace falta. Nos quedan 4 en el pool, pero como podéis observar, no tenemos más que tierra. Así que tenemos mana infinito y no tenemos en qué usarlo. Pues nada, pasamos turno. Era muy importante dejar el horno enderezado para poder sacrificar el rey troll en caso de que nos lo fuese a exiliar y en un futuro próximo poder volver a recuperarlo desde el cementerio. Salvo que nos lo exilie también del cementerio, pero claro, tendría que tener de todo, ¿no? Aquí gana 4 vidas, sube a 14. Nosotros pegamos 12, 13, pegamos 13, o sea que no seríamos letales el siguiente turno. También puede ocurrir que nos lo suba a la mano con un Asiok, o sea, Asiok me lo suba a la mano. Hombre, ese Asiok no sería muy bueno porque el Asiok moriría ante los otros bichos. Tiene que hacer un acontecimiento de extinción. Es que no le vale nada porque puede decir impar, me mata a los 3 gansos y no mata a lo demás. Puede decir par, ahí está. Estamos obligados a sacrificar el rey para que no nos lo exilie. Ponemos 2 fichas de comida y ahora tiene que decir impar y matar las 3 gansas. Pero seguimos teniendo 2 bichos en mesa, no pegan mucho, pero algo es algo. Esto solamente lo puedo hacer a velocidad de conjuro, lo de ponerlo en la mano, y luego cuesta 6 rejugarlo. Está siendo una partida muy chula, lo que pasa es que es cierto que todo juega en su favor, porque su mazo es absolutamente la antítesis del nuestro, ¿no? Todas sus cartas van contra nuestra estrategia, ¿no? A ver si robamos un pichillo. Ahí está, eso es un buen robo. Podría salirnos una bestia buscada. Aquí me la juego un poquitito. Creo, ahora que lo pienso. Vamos a robar antes. Rastro de migajas es un robo genial, porque lo que decía antes, nos deja otra vez el horno vivo para que no nos pueda exiliar el rey troll. Lo jugamos para robar carta. Y nos quedarían 3 de mana más 1 de la mano. Nada, pero lo vamos a gastar en robar, claro. Oh, es que encima robamos aquí mil millones de cartas. Esta partida ya la tenemos ganada, claro. Ya entre, o sea, rastro de migajas, horno de la bruja, tierras, etcétera, etcétera. Vuelvo a la mesa, robamos otra carta más adicional. Voy a jugar esto. No voy a jugar este bicho, yo creo. Lo jugaremos el siguiente turno si hacemos un ataque. Lo dejamos a 11, no tiene nada, o sea, no tiene nada. Tiene el 7-7 este, que me da igual. Y el Jorion, que también nos da un poco igual. Este Jorion está en la mano, ¿verdad? No está de compañero, es que no lo sé. Bueno, Dimir Dead, muchas gracias por ese cofre de Streamloots de la colección básica. Mucha suerte con él. ¿Ves? Aquí Antonio dice que sacrificase el token y lo he pensado con el horno, pero si giro el horno estoy exhibiendo mi Rey Troll para que me lo maten. Aquí lo mismo. Vuelvo a sacrificar para que no nos lo quite. Va a decir que va a decir par, ¿no? Par y nos mata a estos tres, pero tenemos otro par en mano, de coste, o sea, otro 1-1. Ahí está. Entonces, ponemos el 1-1, atacamos de 6. No tiene nada en mano. Hemos ganado la partida. Está ganada ya. Bueno, ganada entre comillas, pero está ganada. Y encima robamos una Vivien. A ver si saco de aquí 6 de maná. ¿Me da para sacar otros 6 de aquí? Sí, saco 12. Sacamos 12 de maná que voy a gastar en hechizos. Esto como criatura 1-1 para poder atacar. Wow, Dimir-Death. Oh, Dimir-Death, la carta buqueada que está rotísima y no hace nada. Quizás me he ansiado, ¿verdad? Sacando todo el mana para criaturas. Ahora no puedo sacrificar fichas de comida para nada, ni nada. Robamos carta. Entra con un contador +1/+1. Tengo 1.000.000 de fichas de comida, literalmente. Juego este también. Sí, lo he hecho mal. No me he dado cuenta. He sacado todo el mana para criaturas porque me he ansiado y me he dado cuenta ahora de que no tendría que haber hecho eso. Robamos una carta más. Solo una. Ah, bueno, pero solamente podíamos robar una. Y otro rastro de migajas. Pues ya está esto. O sea, el rival puede ir recogiendo si quiere. Y Dimir Death, otro cofre de la colección básica. Muchas gracias. Mucha suerte con él. No, no se me lió. He sacado todo el maná. Es que, a ver, si yo iba robando criatura tras criatura... Ese es un 2-2, no puedo atacar. Si yo iba robando criatura tras criatura, quería tener todo el maná posible, ¿vale? Y no hemos tenido la suerte y no hemos robado criatura tras criatura. O sea, en el fondo tampoco ha sido para tanto. He arriesgado un poco el maná extra, que podría haber gastado para otras cosas. Vamos, para haber jugado esto, nada más, porque nos han sobrado... O incluso la Vivien, pero bueno, si es que no tiene nada. No tenemos uno, no podemos atacar con esto ahora. Tranquilos, no pasa nada. Aquí no gana 4 vidas y ahora ya está perdido, claro. Porque ya pegamos 16, o sea, ya está muerto, vamos. Es cierto, no tenemos 1-1 porque mis bichos entran con un contador +1/+1. Lo podríamos incluso sacrificar, esta bestia enamoradiza. Pues sí. La voy a sacrificar. Ponemos un par de fichas de comida. Ya está. Se acabó. Hey, Volk, buenas noches. Bueno, ya has estado antes por aquí, o sea que... Sí, no poníamos 1-1, poníamos un 2-2. No cambiaba la jugada era esa igualmente. Como si era un 32. Había que jugarlo y ya está. Para que pegase el siguiente turno. Por cierto, los tinos carroñeros son buenos contra él porque son una criatura agresiva en primer lugar. Y el chavito dice, bueno, Caminante Parguela canjea esa carta y no se ve texto. Voy a revisar esa carta. A ver si el texto, a ver si habéis puesto texto o no lo habéis puesto. A lo mejor no ha puesto texto o no se puede poner texto en esa carta y aquí me estoy yo rayando. Lo voy a comprobar, ¿vale? Voy a mirar. Dadme un segundo. Tengo que quitar dos cartas del mazo, por cierto. Caminante Parguela no ha puesto mensaje, vale, es que no ha escrito mensaje, solo que no has puesto texto, vale, pero quería asegurarme que no te quedases ahí. Venga, a ver, ¿qué dos cartitas podemos quitar? Hemos ganado con el Rey Troll, ¿eh? Me lo iba a quitar. Pero es que hemos ganado con él, quizás lo más inteligente sería quitarse Lobo Feroz. Que en general no es bueno. En general. Venga, va. Bueno, Han5003, nuevo vástago. Bienvenido ahí, canjeando 70.000 puntos del canal para ser vástago. Pues enhorabuena y ya luego lo miramos. Si no te lo hace Neo ahora mismo, lo de hacerte vástago, ya te lo miro yo luego, lo que sea. Pero estás en Discord, ¿no? Con ese mismo nombre. Lo digo para luego encontrarte y darte el rol y el acceso en Discord a los foros, bueno, a las secciones secretas. No pinta muy bien esta mano, sinceramente. Voy a empezar a meter ya el Cino Carroñero. Kanchek dice que los cinos no los mata fácilmente si tienen contadores +1/+1 puestos, ¿verdad? Lo meto en mesa, tierra negra girada, de las que destruye criaturas. Eso ya me indica que le deben de sobrar bastante esas criaturas. Voy a atacar primero. A lo mejor nos contrarresta el primer rastro de migajas. Pues nos lo contrarresta, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos otro. Y a lo mejor si nos contrarresta los rastros de migajas ahora, que no lo ha hecho, luego no nos puede contrarrestar los cromlechs más adelante. Bueno, veremos. Sí, el trucha dice que el Rey Troll es la carta clave contra control. Les obliga a contestar o quitar cementerio si no se les atraganta. La cuestión es que como ahora los mazos de control llevan el instantáneo ese negro que exilia cartas del cementerio, es muy bueno ese hechizo. Yo no me di cuenta en absoluto. Y cada vez se juega más y más. Es muy bueno. Esto es una caca. Pero, dentro de lo que cabe, podría ser peor, ¿no? Lo voy a remeter, ¿eh? Y voy a hacer lo que habéis dicho. Le voy a poner ya el contador +1/+1 porque hay ciertos removals que no le valen. En lugar de jugar este rastro de migajas, en lugar de jugar el rastro de migajas, que podría haberlo jugado ya, al tener un contador +1/+1 hay un removal suyo que ya no sirve contra él. Así que bueno, algo es algo, ¿no? Aparte de que hacemos un daño más y el siguiente turno también pega uno más. O sea, ya para siempre. O sea que bueno, a lo mejor merece la pena. Sí, o me lo pasas a mí, o si no ahora Neo, lo que sea, si Neo se anima a darle el vástago a Han5003. Vale, se pone el Jorion en mano directamente, un poco prematuro, o sea, salvo que no tengas absolutamente nada, claro. Voy a exiliarme las cartas del cementerio. ¿Por qué? Porque si exilio mis cartas del cementerio y las suyas, el instantáneo ese que tiene no lo puedo usar para robar carta extra, o para ganar 3 vidas, o para lo que sea, ¿no? Podemos jugar el Rey Troll ahora mismo, ¿eh? Porque esto da un mana extra. Es muy buena esta tierra, es muy buena. Parece que dar un mana extra en el quinto turno no es tan malo. ¿Es posible que nos lo contrarreste? Sí, es posible que nos lo contrarreste. ¿Es cuánto de probable? 100%. Venga, es 100% probable que nos lo contrarreste. Voy a intentar meter un rastro de migajas, a ver qué es lo que tiene en mano. Pues tenemos 2 rastros de migajas, amigos. Hola, amigos. Tenemos 2 rastros de migajas que son como un cromlech a largo plazo. No tanto. Creo que sigue siendo mejor un cromlech que 2 rastros de migajas porque los rastros de migajas cuando te quedas sin comida pues ya no hacen nada, claro. Ahí viene el Jorion. Vale. Se deja 2 de maná. Es decir, que tiene el counter, el esparcir la esencia. Podríamos robar una carta extra, pero me lo voy a guardar. Si tiene el counter, pues lo tiene. ¿What? ¿No tiene el counter? ¿Sabes lo que pasa que puede tener? Acontecimiento de extinción y perdemos igual. Qué dura la vida. Encima con el acontecimiento de extinción nos mata las 2 cartas pares, ¿no? Y la suya impar se salva. Es que tampoco podíamos hacer nada. O lo juego o no hago nada, claro. Es imposible. Es que solo lleva cartas que nos parten por la mitad todo el rato. Ha sido mucha suerte ganar la primera. Ha sido mucha suerte ganar la primera partida. Así que no me puedo quejar demasiado. Vale, vamos a ver. Nah, era de esperar. No nos ha tocado ni un solo pairing agro en toda la noche. Ni una mano roja, que es el pairing bueno para este mazo. Ni una grul, que es el otro pairing bueno para este mazo. Bribones tampoco está mal para este mazo. Ningún mazo así un poco agro en general. Ni uno. Se han echado en falta esos emparejamientos que favorecen a este mazo. Hey, buenas Hikensiro, ¿qué tal? Un saludo. Nos han tocado todo. De hecho, hemos jugado todo el rato contra Dimir de Control, ahora que lo pienso, ¿no? ¿Ha habido alguna partida que no haya sido contra Dimir de Control? ¿De las ranqueadas? No, las ranqueadas. Y encima han durado 1 hora cada una. ¿Esta cuánto lleva? 10 minutos. Él lleva 20 minutos y nosotros llevamos 15. Voy a robar una carta al menos con las fichas de comida que nos sobran. Tenemos demasiadas. Vale, Totomo. Vale, vamos a robar una carta al menos. A ver si una bestia buscada y no le pillamos sin nada. Esas 6 cartas que tiene en mano son 6 tierras. Horno de la bruja. Llega tarde. Si lo hubiésemos tenido antes... Podríamos habernos metido el tercer horno de la bruja. No se me ocurrió. Yo si ataco... Creo que él no va a bloquear. Y si bloquea, me da igual. O sea, ya lo doy todo por perdido. Vamos a jugar primero el horno, que sabe que lo tenemos. Jugamos una token de bestia enamoradiza. Y jugamos la bestia enamoradiza. Y Maci84, muchas gracias por la suscripción de nivel 1, 6 meses. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco un montonazo. Y bueno, pues nada, ahí estamos. Se ha gastado la esparcila sanción en el 5-5. No sé si eso significa... Bueno, da igual lo que tenga o lo que no tenga, porque está robando 2 cartas extras cada turno. Monorred quedaron en la historia, parece. Hace 3 o 4 días había montones de Monorred en... Claro, en Best of One. Es que en Best of 3 se juegan mucho menos. Eso es cierto. Es verdad, justo... Se ha puesto de moda, es que claro, ¿sabéis lo que pasa? Se ha puesto de moda la mono verde y claro, ¿qué responde a la mono verde? La Dimir. Y nos hemos encontrado varias Dimir de estas. Hemos ganado a una y esta otra nos ha ganado a nosotros. Solamente hemos jugado 2 contra ella. Es mejor robar una que no robar nada. Concedemos ya y jugamos otra porque... Ah, bueno, le quedan 9 minutos para ganar la partida. Sería gracioso que se quedase sin tiempo. Bueno, no, es que no se va a quedar sin tiempo. Si me quedan 15 vidas y él va pegando de 4 en 4. O sea, esto no va a ser para siempre. Ya digo, está robando 2-3 cartas extras por turno. La buena noticia es que Vivien entra. La mala es que tiene dos voladores enormes. Y nos mata a la Vivien. Solo tiene que atacar. A ver, mira, un rey troll de estos. Del top. Bueno, sinceramente no nos la mata. Porque podemos bloquear con la gansa. Le damos alcance a uno. Jugamos una gansita. Lo que no sé es por qué ha ciclado el tiburón en respuesta. Ah, bueno, sí, pues sí le salía un counter, ¿no? Supongo que habrá sido por eso. Y nada, pasamos turno. Vamos a salvar a la Vivien. La Vivien nos podría permitir el siguiente turno jugar el rey troll y adicionalmente con el -2 buscar también una bestia buscada y ponerla en juego, por ejemplo. Vale, veis, está robando tres cartas extra, 4 por turno en total. Vale, parece que no nos mata ninguna de las dos criaturas. Eso significa... Me imagino que eso significa que no tiene removal. O sea, yo quiero pensar que si él tuviese removal, habría matado a la Vivien ya. O sea, no tiene removal, supongo. Tiene 4 cartas en el cementerio. 2 de ellas son aferrarse al polvo. Vale. Así que no puede jugarlo. Cuesta otras 5 cartas extras, vale. Cicla, ¿vale? Tiene 5 cartas en total. Lo digo para recuperar el rey troll del cementerio o algo por el estilo. Vale, son par e impar. Nada, vaya. Vamos con la bestia buscada. Que es el único coste menor que el rey troll que tenemos ahora mismo en el mazo. Me quité todos los lobos. Y los lobos nos podrían valer ahora para bloquear alguno de esos bichos. Si cicla otro sarnado nos mata, 4 y 5, 9, no, no nos mata si cicla otro tifón de tiburones todavía. Vale. Vale. Bestia buscada. Que la pone en juego directamente incontrarrestable. Vamos a ver si tiene removal para ella. Vale. Los dos tienen vigilancia, es gracioso, ¿no? Es curioso. Y por cierto, tenemos en mesa 7 fichas de comida que son 21 vidas, en el peor de los casos. Menos X, menos X... Ah, voy a tener que sacrificar para que no gane las vidas. No son súper relevantes esas vidas. Venga, me voy a arriesgar. La voy a sacrificar para que no gane las vidas. Espero no pagarlo caro. Espero que no tirar un acontecimiento de extinción que me mate el rey troll, me lo exilie. De hecho, si lo hace, perdemos las fichas, el rey troll... Bueno, es una jugada arriesgada, simplemente. Pero creo que era necesario que lo hiciésemos. Si le pillamos sin el acontecimiento de extinción... Era importante el horno, pero también era importante que no ganase otras 4 vidas con esto. Y va a por nuestras vidas. Eso es que va a tirar el acontecimiento de extinción, ¿no? ¿O qué? No, que va a tirar para que vaya por nuestras vidas. Es raro, ¿no? Sabe que tenemos 9 fichas de comida, tenemos 27 vidas extras ahí. Tiene, por cierto, 8 cartas en el cementerio, o sea que puede impedirnos recuperar el rey troll. Tiene un Nugin. Tiene un Ugin. Así que tenemos pocos outs. Una bestia buscada. Nos quedan dos en el mazo. Tiene que hacer menos 6. Lástima. Ya digo lo de la... Quizás tendría que haberlo dejado enderezado, pero era un riesgo que he decidido yo correr, ¿no? Hay que hacer esto, claro, para robar extra. Si no, no robamos extra. Hasta luego, Lucar. Hasta luego, Lucar. Ugin llegó, party se acabó. No, no, tenemos la tierra, matamos el Ugin. Voy a pillar otra tierra de estas. Es verdad, tenemos la tierra. ¿Le quedan cuánto le queda? Un contador. El Reynoso dice, por la gloria de mi madre. El homenaje a Chiquito de la Calzada. A ver, tendrá un removal, ¿no? Tendrá un removal. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y si en lugar de jugar al rastro de mi hojas, sigo hinchando los yermos estos y le ataco a él. Es que va a ganar, aquí va a ganar 4. Uah, va a ganar 8 vidas más. Va a ganar 8 vidas más, así que vamos a jugar el rastro de migajas. Oh, negar. No, pues negar. ¿Sabéis qué es lo que va a ocurrir? Que, bueno, a ver, es que sí nos va a ganar. Nos va a ganar cuando cicle un tifón de 10 y nos matan 2 ataques. Pero le quedan 4 minutos 50 para ganar la partida. Tenemos, lo que pasa es que son solo 24 vidas lo que tenemos, no son tantas. Tenemos 24 vidas extras, quiero decir, 9 más 24. O sea, en cuanto cicle un tifón de 10 o de lo que sea, pues se acabó. A ver, dice Antonio que robase carta. ¿Con qué podría haber robado carta? No tiene nada para robar carta, yo no. Vale, tiene 12 de maná. Lo ha contado también, ha hecho como yo, ha hecho ahí, sacando todo el maná con cucú. Me sirve. Hey, Jesús Trujillo, buenas noches. A descansar. ¿Sabéis cuál, qué es lo malo? Que por mazo él no se muere. Aquí ha perdido un minuto entero en este turno y no ha hecho nada. Y sigue jugando tomos. Esto no gana la partida. O sea, si sigue... O sea, significa que tampoco va a ciclar nada este turno con el tifón, ¿no? Sigue buscando, está indagando, ¿no? Vamos a ganar por tiempo al final. A ver, voy a hacer un repaso a todos los mensajes del chat. Bueno, no, como decía. Bueno, luego un repaso. No es lo que estaba esperando ver. Tiene 17 vidas. Es que creo que sería mejor robar cartas, ¿verdad? He cambiado de idea. Voy a... Espérate. ¿Y si robo antes? No robo, que no tengo el rastro de migajas. Es que como me ha destruido antes uno o dos y luego me ha contrarrestado otro, tendría que haber atacado quizás. O sea, le acabo de perdonar 4 vidas. Pero yo estoy ya más a la defensiva. Ya no estaba pensando en eso. No, lo que pasa es que he pensado igualmente. Sacrificar las fichas de comida, subir esto a 20, 30 o 40 vidas. Él tiene un counter en mano. Tiene 3 minutos para ganar la partida. Nos puede ganar, ¿eh? Si cicla un tifón gordo, pues nos gana y ya está. Es más, puede ciclar un tifón gordo y bloquearnos. Otro Ugin. No sirve para nada ese Ugin ahora mismo. Le quedan 5 de maná. Nos hace 3 daños, ¿vale? Voy a ganar unas vidillas. Volvemos a subir a 9. Vamos a convertir uno de estos en 4-4. Sin ser criatura. Y como se ha girado entero en su turno. Sabemos que no puede ciclar un tifón de tiburones para ganar la partida. Es que el único removal que tiene instantáneo no mata criaturas con contadores. Ah, bueno, espérate, cuando esto llega... Cuando hace el menos 10, nos la puede liar, sí. Vale, vamos a ver, ojo, que él también tiene dos tierras. Debería quedarme bloqueando. La siguiente, no, este ataque no ha tenido sentido, me acabo de dar cuenta ahora. Nos hace 3, bajamos a 6, ¿vale? Es verdad, no tendría que haber atacado. Ese ataque no tiene sentido porque era muy probable que nos lo pudiese, yo qué sé... bloquear, matar, inutilizar de alguna manera, yo qué sé, mil cosas podrían haber pasado. Es cierto, no lo he hecho bien. Siguiente turno me quedo bloqueando. He gastado ahí un maná que era más importante para otras cosas. 2 minutos quedan. Uf. Bueno, el nuestro es más grande, ¿no? No, no, no es más grande, va a estar ahí. Claro, es que tengo que hacer mil cosas. Tendría que haber atacado a Ugin, ¿verdad? El turno anterior. He tomado una mala decisión, me parece. Tiene una tierra para bloquear. Voy a pasar el turno. El Ugin que haga el menos 10, que haga lo que le dé la gana. ¿Qué permanentes tiene? ¿Tiene 7 permanentes en su mazo? Nah, es que atacar al Ugin era mala idea. Tenía una tierra para poder bloquear. Y yo me hipotecaba casi todo el maná en ello. Vale, hace el menos 10. Entramos en el último minuto de la partida. A ver qué 7 permanentes tiene, si es que tiene alguno. La verdad es que si pone el tifón en mesa, es casi hasta mejor que lo ponga en mesa a que lo cicle, ¿no? Ah, tenía también esto. Asio, Ugin... Bueno, le quedan 50 segundos, nos va a ganar a falta de 5 segundos, nos va a ganar a falta de 5 segundos, lo veo venir. Permanentes ha puesto, ojo, ha puesto 4, ¿eh? Son más de los que pensaba que iba a poner. Y juega el tifón, ¿cómo? Porque lo juega pagando. Y pon hasta 7 cartas de tu mano en el campo de batalla. Ha puesto tierras en lugar del tifón. Puede ser eso, sí. Vale, convierte la tierra. Convierte las dos tierras. Y le queda, ¿cuánto maná? 1. Le queda un maná enderezado. Así que yo convierto una, convierto la otra, bloqueo a las dos, gano 3 vidas, le quedan 10 segundos, 8 segundos, mi turno. Paso turno, le quedan 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No es la mejor forma de ganar, no es una forma elegante de ganar, pero es una forma de ganar. Pues nada, hemos ganado. Me imagino que nos podríamos haber rendido hace 15 minutos y al final, pues no... Pues al final hemos ganado la partida por tiempo. Ha sido terrible, vaya noche. Uf, el best of 3, cómo me quema el best of 3. Cuando preguntáis, ¿por qué no juegas nunca best of 3? Por por estas cosas. Hemos jugado creo que 3 partidas en 3 horas. Ese mazo pierde contra el timer. A veces, no, o sea, a ver, a veces sí, a veces no, pero sí. No has ganado de forma brillante, pero has ganado, eso es fair. Qué infierno de partida de 1 hora. No sé cuánto. Sí, 1 hora habrá sido, media hora suya y 20 minutos míos, 50 minutos de partida. Estamos a 1 victoria de diamante. Si ganásemos esta, acabaríamos en diamante. A ver si es suerte y la podemos ganar. Y así ya me voy a la cama muy tranquilo, muy relajado. La mano es buena. Nos enfrentamos a Obos, que es el peor pairing posible. Ah, es verdad, es el otro enfrentamiento que hemos tenido. Es nuestro peor pairing. Voy a jugar todo. O sea, es decir, voy a hacer toda la curva. Turno 1, turno 2, turno 3. Es nuestro peor pairing. No podemos hacer nada contra este mazo porque es que nosotros matamos en el turno 10, ¿vale? Y en el turno 10 te hace ultimátum, te pego de 83 con mis... O sea, no podemos hacer nada. Hay que matar esto, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo que sí lo voy a matar. Sí, 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 sí. Se lo matamos, jugamos igualmente la bestia enamoradiza en el 3er turno y me ha salido él. O sea, hemos empezado bien porque hemos matado al posadero, pero eso no significa nada. Esta partida está perdida, casi seguro, saliendo él, a poca aceleración que tenga, otro posadero. Porque la primera partida de la noche creo que fue también contra una Temur Obos y nos jugó creo que 2 posaderos en la primera partida y 3 en la segunda, creo. O al revés, o algo así fue. Un montón de posaderos. En una con 3 posaderos, seguro. Él no va a bloquear. No llevarán counters, ¿no? Estos mazos. Lo acabo de pensar ahora. Digo, a ver si voy a tener un counter aquí. Oh, por poder pueden llevarlos. Nos mata el 1-1. Es justo lo que quería. Hasta si hay... Ahora jugamos estos. Estos los he conservado porque lleva mucho gigante aplastahuesos e incluso esta tierra, ¿no? Así que vamos a hacer Cromlech más Hedro Floral, que es un turno guapo. Es un buen turno. Ya no es tan guapo el turno, pero bueno, sigue siendo algo razonable. Y la duda es infinita sobre qué hacer. Podemos matarle el posadero para evitar que robe más cartas. O podemos hacer ya el Cromlech este turno y abusar de él infinito. El problema... es que sigue siendo una cosa lenta. Nada, venga, va. Vamos a hacerlo así. No vamos a poder atacar. No vamos a poder atacar ya nunca más con esta bestia enamoradiza, pero tampoco. Y la ventaja del Cromlech la vamos a usar bastante. O sea, en el fondo es, no puedo atacar y él no puede bloquear. Al fin y al cabo, estas 2 cartas se iban a anular igualmente. O sea, sabéis, mientras él tenga el 5-5 y yo lo tenga, son 2 cartas que se van a anular mutuamente. Ese Cromlech. O sea, ese ladronzuelo. A ver con qué lo acompaña. Vale. Vale, ahora sí puedo atacar, ¿eh? No podemos bloquear, no debemos bloquear. Ha sido un turno me para él, no debe bloquear. Viendo lo que tiene, le voy a matar, esta vez le voy a matar el posadero porque no nos llega. Uf, qué rabia, ¿eh? Porque poco. Hay que matar ese posadero. Porque si le dejamos robar aquí de esas 2 cartas extras que tiene... ¿Tendría que haber bloqueado? Pues puede ser que quizás tendríamos que haber bloqueado, ¿no? Y el Cromlech haber pagado 6 más adelante por él. Dame como el ataque otra vez, ¿eh? Para mí es más importante la bestia enamoradiza, el Cromlech, que cualquier otra cosa. Me lo voy a comer. Me arriesgo. Vamos a ganar unas pocas virillas con el Cromlech. Ojo, otra opción también gorda es el Rey Troll, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Y si ataco? ¿O no? Y encima no he jugado el bicho. Me ha vuelto a hacer la 13-14. Nos la ha vuelto a liar. Pues no puedo atacar. Eso ha sido el hundimiento. Eso ha sido el hundimiento. Ese doble ladonzuelo al Cromlech, hemos hipotecado muchísimo maná en el Cromlech. Muchísimo, o sea, 2 turnos enteros han sido hipotecados en el Cromlech y nos lo ha vuelto a la mano los 2 veces. Y es que solo juegan posaderos. Esta gente. Madre mía, tercer posadero. Es que la otra partida igual me ha jugado 3 posaderos en una partida y 2 en la otra. Y en esta, 3 posaderos en esta primera partida. Luego dirá, creerá que es muy bueno el rival encima. Dirá, qué bueno soy, cómo he ganado de bueno soy. Me da igual, me lo voy a comer. Es que hemos perdido, me da igual. Venga, va. Tierra. Trágame. Cromlech. Y el Rey Troll. Ganamos 2 vidillas. Tiene el bicho volador. Que ojo, 3 y 3, 6. Con el Lobos pega el doble. Con el Lobos pega a 6. Ay, Dios mío. Este ataque es bueno. Podemos bloquear aquí, aquí. Aquí, aquí. Ese ataque es bueno. Ese ataque nos vale. Lo que no voy a hacer es quedarme mirando. Es un bloqueador que pierdo, pero tengo ya 2 buenos bloqueadores. Vale, se pone el Obos en mano, es decir que el siguiente turno tiene Obos. Este lobo va a ser bueno el siguiente turno. Entra como 4-4. Vamos a matar el ladronzuelo sin que él muera. Y el posadero se va a quedar. Él va a robar cartas, nosotros vamos a robar cartas, todos vamos a robar cartas. Qué pena que no tenga alcance. Le falta esa habilidad. Como tiene pocas. Pues no hemos perdido entonces todavía. Ah, tiene dos ladronzuelos. Ahora tenemos que matar uno. O sea, no va a pasar nada porque uno lo vamos a matar. Y tenemos una gansa. Mira qué buen robo también. Vamos con esos 2. Tenemos bastante maná para hacer muchas cositas. Fresquibiris, fresquibiris. Vale, el doble block. Ese doble block se nos viene, vamos, como anillo al dedo. Le matamos los 2, ¿eh? Ojo. Vamos a devolver esto al juego, supongo, ¿no? Gratis. Vamos a echar de manos... Nada, no vamos a echar de menos las fichas porque vamos a jugar una gansa. Robamos carta... ¡Oh, fuerza primordial! Si lo hubiésemos tenido antes... Vale, tampoco importa. La vamos a tener ahora. Gansita para bloquear. Lobo feroz a un ladronzuelo. Ganamos 2 vidas. Madre mía, vaya remontada, papá. No sé, a lo mejor nos gana, ¿eh? A lo mejor ahora hace ultimátum y ¡pum! Y nos ganó. Pero la remontada ahí ha estado. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos el ladronzuelo o le matamos el posadero? Le voy a matar el ladronzuelo, creo. Pago 0, porque mi único interés es matar el ladronzuelo. Eso lo digo porque nos quedan solamente 8, vuela, va a dañar 2 veces, bueno, dañar 2 veces, hace el doble de daño con el Obos. Y además podemos sacrificar la ficha de comida y ganar 3 vidas extras. Ah, un Ugin, también lleva Ugin, tiene 7 de mana, claro, lleva Ugin. No, o sea, yo no he pensado en lo que él pueda hacer. Yo he pensado, o sea, es decir, he pensado lo mejor que yo podía hacer para no perder esta partida, y era esto. Nos hace 2, no, nos hace el doble, voy a ganar 3 vidas en respuesta. Nos hace 4 y ganamos la partida. Bien ganada, ¿no? Pues es un pelín malísimo, no sé cómo hemos podido ganar esto. Ugin es coste par, cierto, Javi. Es que me habéis dicho en el chat, es cierto. Es coste par y él no puede jugar costes pares en su mazo. Vale, buena partida, ¿eh? Buena partida. Estamos a una partida de diamante. Si ganamos esta, subimos a diamante. La cuestión es meter un poquito de prisa, ¿verdad? Vamos a meter un poquito de prisa con tres bestias. No son buenas las bestias buscadas contra él. Es cierto, lo dije antes. No son buenas porque casi todas sus criaturas las pueden bloquear bien. Vamos a meter los dos a remeter. Y los cinos carroñeros, voy a cambiar el mazo entero. Como no podemos ganar yendo despacio, vamos a intentar ganar yendo lo más rápido posible con mogollón de removal, arremeter, fuerza primordial, los cinos carroñeros, todo de coste 2, 3, 4 y quitarlo de coste alto. El Kogla este se va a ir fuera. Y como he quitado un montón de... y uno de estos. Quita un montón de cartas de coste alto. Nos quedamos con 21 tierras. Es que el mazo lleva pocas tierras. Ah, bueno, lleva pocas tierras no. Llevas 8 criaturas adicionales que también son tierra. Podemos quitar una tierra perfectamente. Que además es un poco lenta. Quizás sea más lenta esta incluso. Y... dos Cronlets. ¿Qué os parece? ¿Muy forzado? Yo creo que... está bien así. Vamos allá. Bueno, Alex, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Vale, luego lo leo, por supuesto. Luego ya te respondo. Si veis que alguna vez alguien me manda un mensaje privado por alguna red social y no respondo o tardo mucho en responder, pido disculpas porque a veces se me acumulan los mensajes o a veces incluso se me acumulan y los pierdo o lo que sea, ¿no? Se van para abajo y nunca los llegué a ver. Por ejemplo, los de Facebook. Facebook no sé por qué no me notifica. Empezamos con un mulligan. Con que esto hubiese sido un bosque, la mano ya me la quedaba. Una fuerza primordial que hubiese sido un bosque. Me voy a mi celda, decía Alex, por cierto, que no lo he comentado. Tiene ovos de compañero, así que no tiene Ugin. No me acordé del Ugin. Es cierto que no lo... Tremenda remontada, cierto, Discontrol, gracias, ¿verdad? Yo también me olvidé del requisito de lobos, pero también me olvidé del Ugin. Me centré demasiado en mi partida. De todas maneras, teniendo el Cromlech en mesa, es que se te va la mano. Vas a jugarlo todo. Me podría haber guardado un bicho en mano o algo, por lo menos, para si hacía un Ugin, que no tenía, no existía el Ugin, tener algo para remontar, ¿no? Le habrá dolido, ¿no? Perder con esa remontada. No sé qué está haciendo el rival, se habrá ido al baño. Habrá banquillado rápido, se ha ido al baño y algún día volverá, supongo, ¿no? Vale, nosotros hacemos un mulligan. La mano es terriblemente mala. Es malísima la mano. Es malísima, pero me imagino que peor sería... peor sería un mulligan a 5. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que... todas las partidas me han jugado 2 o 3 posaderos de extremo duro. Todas. ¿Os parece justo? ¿Os parece legítimo? ¿Os parece bien? A mí no me parece bien. Es que todas las partidas, ¿eh? 2 o 3, como mínimo. Este robo es bastante bueno. Lo que no sé... no voy a... Ya lo podría haber tenido el primer turno en mano. Estaréis pensando, ¿verdad? Y ya lo habríamos matado el posadero. Pero no se puede tener todo. No voy a hacer el luchar con mi 1-1 con su posadero y perder. No me voy a hacer un 2x1 contra el posadero, porque lo más probable es que este turno todavía... lo más probable es que todavía no robé con él. Y ojo, que si tiene un gigante aplastahuesos, si yo hago esto, me lo mata en respuesta. Y tiene, es que estoy seguro que tiene además el gigante aplastahuesos, tiene todo el combo, seguro. No me voy a arriesgar. Prefiero dejarle que robe a que me haga, a que yo pierda, me haga el 2x1 de la muerte con el gigante, que sería un 4000x1. ¿Veis cómo tenía? Bueno, no tenía gigante aplastahuesos, afortunadamente. Tiene riesgos de campo punzante, que es mucho peor. En esta situación, lo digo porque ahora no tiene una criatura de aventura que pueda jugar y robar 2. Se pone lobos en mano, bien. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a tirar con la bestia buscada, ¿eh? Es que es un reloj muy rápido y si no tiene un removal para ella, que no lo va a tener en principio, lo peor que puede tener es que me la suba a la mano con ladronzuelo atrevido y rejuegue el ladronzuelo atrevido y gane y robe 3 cartas. Pero la bestia buscada siempre entra pegando. Vale, es que es lo que os digo. La bestia buscada era la jugada buena porque teniendo 3 removals en mano, sabemos que podemos responder bien a eso. No hay más tutía, ¿no? Podría haber jugado también esto y tal. De hecho, podemos matar los 3 bichos ahora que lo pienso. ¿Matamos los 3 bichos? ¿O es demasiado absurdo? Me voy a guardar el arremeter para matar el lobo si lo juega. Es que si no es un 3-5... tampoco le vale, ¿verdad? No sé si esto que he hecho ha sido bueno, pero es lo que hay. El Lobos es un 3-5, lo que pasa es que daña, hace el doble de daño. Pero si juega Lobos y nos bloquea la bestia buscada, el cieno carroñero se va a poner las botas. Es un 6-5 virtual, sí. Vale, va a bloquear seguro. De acuerdo. Tiene 6 de maná también, ojo, ¿eh? Tenemos un cieno carroñero muy grande que no va a poder matar. Es que dejarle posadero de Extremadura vivo es que yo creo que era peor. Creo que había que quitarle el posadero Extremadura de la mesa para que no robase. Imaginad que hace eso. Imaginad que tiene lobos en mano, ¿vale? Y además tiene un ladronzuelo. Me sube la bestia buscada a la mano, juega el ladronzuelo, roba carta, spuming fiesta. No me lo podía permitir. Creo que era lo correcto, ¿eh? Sacrificar la bestia buscada, sacrificar las 3 cartas que tenía en mano de matar. Estoy casi seguro de que era la mejor opción. Vale, hemos gastado todo el maná, así que pasamos turno. Es un 6-6. Si robásemos un 1-1, pues tendríamos daño letal, tendríamos 11. Pero... o sea... es que nos ha jugado 3 posaderos en las 2 partidas. No entiendo, mi no entender nada. Yo no entiendo nada. La gente... ¡Oye, el 1-1! El 1-1, papá, ahora sí. Ahora hace gigante aplastabuesos el 1-1, ya verás. Y encima lo exilia. Ni siquiera lo puedo... Pero está al top deck. Está al top deck, ¿vale? Y chumbloqueas encima, vale. Chumbloquea. Yo no habría chumbloqueado. Porque si top deckeas un ladronzuelo atrevido, lo juegas, me subes el bicho a la mano, robas carta. Dios, soy el mejor jugador del mundo. Hey, Ferrari Bill, buenas noches, dice, ¿vas a jugar al diablo o alguien se anima? Yo ahora no voy a jugar al diablo porque hoy me voy a ir a dormir, que mañana tengo que madrugar. Acabo de terminar el mejor stream de la historia del canal y además es que le iba a hacer una raid a Volk. Volk está en directo, llevo unos días sin hacerle raid por circunstancias unas u otras. Bueno, sí que le he hecho, pero le he pisado algún horario. Le voy a hacer raid sí o sí ahora a Volk, ¿vale? O sea que quedaos todos ahora que vamos a hacer una pedazo de raid gigantesca a Volk. Ha sido un stream espectacular, increíble. Sí, están llevando 10 posaderos mis rivales de Extremoduro y les está yendo bien con ellos. Bueno, así les hemos ganado 3 posaderos de Extremoduro en todas las partidas contra ese mazo. Y a este le hemos ganado, ¿eh? Ojo, paliza. Noche espectacular, llegamos a diamante por fin. Por fin he pillado una pequeña buena racha de partidas de... Hemos ganado alguna, quiero decir. Así que nada, os dejo con Volk, ¿vale? Quedaos con Volk, hacemos la raid y él va a seguir jugando a Magikar. Así que nada, un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias por todo y nos vemos pues ya el domingo que tenemos jugando con Drugos. Hasta luego.